rocío de mi amor, que te canto una canción. Espera, está esto puesto, está esto puesto. ¿A que no adivináis qué? ¿Quién tiene cable? ¿Quién tiene cable? Se llama Cable Express. Es la última modalidad de cables. Cables que vienen de un día para otro. El analista pide un cable y al día siguiente lo tenemos en casa. Gracias al analista y a la majestad Riavik, tengo cable, chicos. Pues eso. Bueno, y a Don Manuel y a Don Manuel. Claro. El mochuelo está en su nido. Dice, ¡hola, Prasi! Que las gracias a Amazon y a Riavik. Bueno, que yo sepa, Amazon no te da las cosas gratis. Lo que significa que te vamos a dar las gracias a ti y a Riavik, si acaso, pero a Amazon no, porque Amazon no te trae los pedidos si no pagas, ¿no? O sí, lo mismo que tienes ¿Quién sabe? un algo con Amazon. Ay. Y a Rocío, que hola Rocito, que hacía mucho que no nos veíamos, que no nos saludaba, que es un cable conversor Riavik HDMI DisplayPort analista. Ojo, cuidado, que esa es la nueva marca ahí. No Hola, conocía ese Sparrow, cable, fíjate. ya estoy, Hola, Sparrow. ¿Al final voy a tener que regalarte dragón o qué? lo que ya casi me hace hoy llorar de la emoción es el detallazo que ha tenido Sparrow. ¿Qué te crees? ¿Que yo no me entero de las cosas, Sparrow? Soy la primera en enterarse de Nos todo. enteramos todos. ¿Se creía, Sparrow, que yo no me iba a enterar? Pues sí, te has colado, que me he enterado, Sparrow. ¿Qué vas regalando ahí a escondidas para que yo no me entere? Le ha regalado Sparrow el Citadel al analista, para que juegue el analista al Citadel también. Y hoy, y yo me cago en todo, que... ¿Por qué no? Me dejáis todos los días. Y me hace así. Y se queda tan a gusto el próximo. Me hace así. Qué cabrón. ¿Qué me queréis hacer llorar? Hasta que no me hagáis llorar, no vais a parar. Tío, espera. Pablo, ¿tú lo que quieres es que el dragón esté todavía conmigo Pero o cómo es va que no esto? había escuchado la alerta. Ya me la he puesto otra vez para escucharla yo, que no la había escuchado. ¡Muchas gracias, Prosi! Eres un bichito pelón oficial. Ay, vamos a mandarle un beso de amor a Prosi. ¿Tú qué dices, majestad? Tienes que darle dos. Dos. Pero dos Dos, son vale. muchos, dos son más que uno, ¿no? Lo mismo. Puedes darle un y medio, pero es un poco raro, Es que ¿no? uno y medio no va a salir bien. Pero Claro. te puedo dar uno y uno de. ¡Ay, qué sonido más extraño! Por Dios, parece un beso de alpargata de No ha abuela. sonado muy bien. Espera. Así te Oye, vale, al Prosi, ese final, para ti. ¿cuánto te ha dado? Tres. ¿Es verdad? Fíjate. ¡Cuatro! Se ha llevado uno de ¡Cinco! más. ¡Son gratis, son gratis! Para Prosi, ese. Muchas gracias, Prosi, por la suscripción. Madre mía, mira, me ponen monitos con corazones. Vas a llorar, yo llevo 3 días de lágrimas saltadas, así que uno, ¿por qué llores tú? Ya, pero analista, hostia, tú analista, y vas a jugar con nosotras y todo. Estoy súper emocionante. Me tengo que cortar este flequillo, ya, esto es urgente, ¿vale? Este mes ya, esto ya tiene que desaparecer. Me lo voy a quedar corto porque ya se me mete en el ojo y molesta. ¿Y esta qué hace? ¿Qué haces? Majestad, a sus pies, majestad, a sus Respeto, ¿eh? pies. Muy A bien. sus pies, majestad, siempre a sus ¿Habéis pies, visto su a sus ropita? Qué pies. bonita es. Esto ya sé que no me está gustando ni un pelo, ¿eh? ¡Hola, Bolde! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Jaques! Que buenas, buenas, sí, que lleva toda la noche de ayer partiéndose de risa de mis ropas. ¿Algún problema con mis ropas? Es que ahora sí que parezco Mentira, una mentira, sí, mendiga. me encanta. Mirad qué ropas más bonitas. ¿A que sí? Porque dice que Si a se ti te encanta llama. también. Voy de verdes ahora, chicos. Dice capucha del rey Dios. Pues lo siento mucho. Túnica del rey Dios. Esto no tiene de Dios nada. Y encima parece que peso 50 kilos más. Lo que debería de hacerte más. Tiene complejo, desde que Pareces se ha puesto más. esa ropa. Y voy todo cheta con la armadura. ¡Ah! ¡Esta! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Me cago en la leche ya. Me río mucho, dice. Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis mal de la cabeza? No hay necesidad. Si yo con veros todas las tardes aquí, me hacéis feliz. Que no estoy de broma. Ahora hay que mandarle besos de amor verdadero a Exacto. Hawkers.
Que lo mismo lo estoy diciendo mal. Joker. Vamos a mandarle. Espera, que se me he equivocado de botón. Ya que salga otra vez. Menudo spam hoy. Bueno, si me reporto, me reporto a mí misma. Por el spam, ¿vale? No os enfadéis. Le mando besos de estos gratis. Y te voy a mandar uno de abuela, de esos de alpargata. Que no me pongáis nerviosa el secretario, porque me salen estos besos de abuela. Lo mismo por la edad. Tú no te rías, ¿vale, majestad? A sus pies, majestad. A sus pies, majestad. Que yo no me meto con usted, que usted es más poderosa. Bastante con fuerza, Curar no cura, es verdad, curar no cura. Ayer me costó casi la vida tamearla un fénix. De hecho, me tameé un fénix para mí porque ella no podía por nivel. Y le regalé mi fénix a ella, ¿vale? Decirte así que a cambio tienes uno de 3 niveles más. No te quejes. No me quejo, no me quejo, majestad. Pero es que yo te di mi fénix por primera vez. ¿Cómo te sientes? Bien, no se te da tan mal. Yo te veo ahí un poco... Verdad, yo lo controlo. Un poco así, pero cura bien la majestad, chicos. Os voy a presentar. Ojo, secretario, que están llamando ahí a la puerta. Hay que ir pensando en el croma. El croma. Hay que pensar en el croma lo antes posible. Esto. O hacer una habitación cuadrada. Que te metan dentro con puertas y barrotes y insonorizada y todo. Esto no puede seguir con picho por fuera. Esperar que tengo el Moon Manager activado. Y no me va la E de... Este. Y no puedo abrir la puerta. Vale, ya puedo. Que no podía abrir la puerta, vale. Hay que hacer un clip pasando el secretario por detrás y... es mariposa secretarial. Es que no entendemos, somos muy antiguos nosotros. Bueno, ¿os acordáis de la aventura de ayer? Me tengo que cambiar el hechizo de extracción, se está rompiendo. ¿Os acordáis de...? No me acuerdo del nombre. ¿De qué nombre? Del bicho. Como alarma de suscripción. ¿Tú te imaginas que suena ¡Wii! Menos mal que hay pocas, que si no, tú imagínate sonando el ¡Wii! ¡Wii! Cada 30 segundos. Yo creo que lo mismo acabo en el psiquiatra. Lo mismo, ¿no? Que, ¿os acordáis de ayer? Bueno, pues hemos reclutado a Zotaina. Sí, para su equipo. Para nuestra casa, a ver, porque bueno. Azotaina dice, como unas magas tan poderosas como vosotras, no fui capaz de mataros, y eso que yo era más poderosa aún, pero vosotras sois más poderosas y más guapas, eso ha dicho Azotaina. Sí. Todo esto me lo estoy inventando, vosotros lo sabéis, pero a mí me hace ilusión inventarme las cosas. Y bueno, y Azotaina se ha unido a esto. Bueno, en realidad tameé al bicho este otra vez y le he puesto a Azotaina lo que viene siendo para molestar. Porque nos intentó matar... ayer, ¿os acordáis del jugador? Yo que creía que era porque te gustaba mucho su nombre. Me gusta Azotaina, de azotar. Yo azoto, claro. Tú azotas. Mira, mira, no mientas, Rose. Sí, luego dice que no está viendo el directo. Es que lo que me pone negro es que dice, no, si yo no estoy viendo el directo. Pero es que me está contestando dentro del chat del juego. Mira, ahí lo tenéis. Que no me leer ahí de Twitch al chat del juego. Ahí lo tenéis en la pantalla. Pero no está viendo el directo. Es que tenemos telequinesis. Ven, dice. Que ahora que sepas que sí te estoy viendo, menos mal, y ayer no, ayer cuando me contestabas, no, era todo, oh, que estáis ahí, pues voy para allá. Que está preguntando Nigmare si hay forma de multiplicar. Pues si te está dando por dos, Nigmare, seguramente esté en Twitch, entonces, buenas tardes, mil hechizos. Está muy guapo el bicho este, pues ayer... Que te quiero dar unos azotes. Como vaya por ahí, yo sí que te voy a azotar. Con tío. Doble Z. Azotes. Por lo mismo, un azote con doble Z duele más que un azote con una sola Z. Claro. Todo eso hay que comprobarlo. Eso hay que hacer las pruebas. Ayer te vi entrar a la gruta. No inventes que te estaban cascando lo del directo. Oh, Azotaina. Vamos a ver. Que no tengo 15 que años. Que eres muy rápido. No tengo 15 años, ¿no? Lo mismo no. Bueno, pues tenemos otra vez al bicho y le he llamado... Le llamo a Azotaina porque se lo merece.
Y de casa no hemos hecho nada, ¿verdad? Y vamos a empezar con el muro. Voy a ver si me ha farmeado mármol. Ahí he cogido un poco. La majestad, a ver qué. Que tuve que ponerme a subir de nivel porque me saca siempre de nivel. Y habéis llenado. Habéis cogido la piedra de arriba y todo, vale, 6.000 de mármol. Bueno, te perdono por. Te perdono por el mármol. Hay que empezar a hacer el muro para empezar a poner torres de defensa. Así que cuando vengan aquí, que les crujan las torres, chicos. Que están viniendo ya por aquí mucha gente y no puede ser. Vale, hay un montonazo de oro azul. Vamos a terminar de mejorar la torre esa que se ve feísima. Te voy a dar equipo. ¿Qué me vas a? Equipo. ¿Pantalones? ¿Pantalones o qué? No, pantalones no hay. Ya te hice ayer, ¿eh? Me hizo 800 pantalones y solo estos salieron de este color. Esta tía tiene gafe. A sus pies, majestad. No se enfade. Encima que te los hago. Salen de este color roñoso. A mí por lo menos me salió la ropa. La ropa verde. Mi ropa ni siquiera es toda verde. Es la mitad. Pues ahora voy con las pintas estas. Ahora sí que parezco una esclava de la majestad. Con las pintas estas. Joder. Por eso yo creo que se ríe tanto de mí. Por lo menos me ha farmeado un mármol, ¿no? Sí, al menos sí. Vale, que está entrando gente nueva y están preguntando ahí las cosas. Esto, vamos a terminar de mejorar las paredes estas, que esto está muy feo. Bueno, las ventanas estas por lo menos, esto va rápido. Me encanta cómo se mejoran las cosas en este juego, chicos. Los tiene. Se mejora a toda velocidad. Me está devolviendo la piedra y eso que gasté. O sea, un poco de piedra, no te lo devuelve todo de la construcción anterior. Pero mola un montón esto. Vale, ahí llego. Pero no veas como chupa mármol esto. Tengo la majestad día y noche farmeando el mármol. Vale, tengo. Vale, ya me he quedado sin mármol. Tengo un mogollón de maná, tengo casi 2K de maná. Bueno, creo que con la bola ya casi llego, ¿no? Bueno, con el hechizo de pegar. 1965 de mana. Con eso voy a poder volar un mogollón de tiempo. Tiene escoba y el fénix. Ahora te lo enseño, Rocío. Tiene fénix también, tomolón. Lo tengo, bueno, como el que has visto de la majestad. Y es que ya se ha nombrado majestad del. Ahora tenemos también los dos fénix iguales. Su trono es este. Su trono es este de la majestad. Y estos son pocitos para recargar la vida y el. Y el maná. Vale, y ya voy a mirar. Así lo ve Rocío, que ayer no estuvo para verlo. Las obras que he puesto. ¿Dónde está la puerta secreta? Vale, es que me gusta hacer lo de la puerta secreta. No es por nada, man. Igual te cuesta encontrarla, ¿eh? Esta es nuestra habitación. Aquí dormimos las dos. Son camas de paja, sí. No lo entendemos, no lo entendemos. Sí. Porque la casa es de mármol y las camas son de paja. Estamos tratando de averiguar eso. Y todo. ¿Dónde está la puerta secreta? ¿Dónde? Ahora cuando me vengan a raidear, lo mismo que saben ya todo el mundo dónde está la puerta secreta. Sí, ¿no? Igual. ¿Quién dice hola, espárrago? Ah, que está ahí. Espárrago ese. ¿Quién me está llamando? ¿Espárrago? La cuarta por la izquierda. Analista, si tú ya lo sabes, no inventes. ¿Qué dices? Que sí, a la lista le cuesta encontrarla, ¿eh? Ayer la majestad me decía, pero si has dejado la alfombra ahí, todo el mundo se va a dar cuenta de que es la de la alfombra. Y digo, bueno, si bueno, me pongo así, no y ven. No solo por, no y ven no solo de, por eso. No ven interactuar puerta. Si me la pongo así. Tiene toda centrada y las demás separadas. Es para, darle un, es para darle un toque chip. Es que no entiendes, ¿vale? De colocar claro, estanterías. Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? No sé, aquí está. Sí, son calentitas la de paja, ¿no? Si las prendemos con un mechero, lo mismo que sí, que son sí. Calentitas, ¿no? Mirar nuestros cultivos. Ya que estamos, vamos a. No, no vamos a cosechar nada porque tengo todo el mármol encima. Luego subimos a cosechar, que tengo aquí todas las plantas de ayer. Joder. Yeah. Lo de los cultivos se lleva mogollón de tiempo, ¿eh? Me encanta lo de la puerta esta. ¿Has vaciado los? Dime. Sí, los has vaciado, ¿no? ¿El qué? Que no salen los colectores. No lo he vaciado. Ah, falta cristal. ¿No tiene cristal esto? ¿Cómo quieres que genere piedra si no tiene cristal el generador? ¡Secretaria! ¿No estás atenta a las cosas? Y por aquí se sale a la parte de arriba. ¿Cómo me has llevado?
y tenemos el acceso directo a las torres, que son las torres, pues torres de mago, ¿no? Y ya cuando hagamos la muralla, esto pues va a quedar como que muy espectacular, ¿no? Todo, yo creo. Pues igual, ¿no? Nos está quedando muy, muy bonito. Vamos a hacerlo en escoba, que se hace más cómodo, ¿no? Mejorar. Vale, vamos a poner esto de mármol para que se vea todo más impresionante todo. Luego está el mármol opulento, que creo que son las estructuras opulentas, que eso es de color negro, los tejados me parece como más pinchudos y más como de mago tenebroso ahí. ¿Sabes lo que pide? Sí, el mármol hecho en la forja lleva tropecientos millones de materiales. No sé cuántas cosas opulentas vamos a tener, porque eso sí que nos va a costar la vida de farmeo, chicos. Pero poco a poco, vamos poco a poco y ya está. Bueno, a mí no me va a costar el farmeo. Ya sabéis a quién, ¿no? Pero bueno. Sí, es como Harry Potter, Rocío, así. Todo muy, muy de magia y muy así. Está muy chulo el juego. Empiezas por madera, luego piedra, luego mármol y luego mármol opulento, y vas mejorándote el castillo y bueno, tiene más durabilidad y más historia y más bonito cada vez, ¿no? Porque ¿dónde va a parar el mármol con la madera? Aunque yo con la madera me hice una choza bien bonita, ¿no? Oye, ¿a qué nivel es la escoba? La escoba de... ¡Ojo! ¿Me puedo hacer la escoba legendaria? Y a ver qué te pide. No puedo aprenderla, necesito subir un nivel 639 y vale 8 puntos aprenderla. Escoba legendaria, me estoy oliendo a que esto huele a mucha escarcha. Vale, esa escoba legendaria no sé si es la que echa fuego por la paja, ¿sabéis? Por la parte de atrás como está hecha purpurina. Por la paja. Esa echa fuego por la paja esa, ¿eh? ¿Qué dices, Parro? Que se haga el personaje con las manos grandes, que dice que le vamos a explotar farmeando. Pero ¿cómo eres así, Sparrow? Pero Sparrow, ay, claro, es que a Sparrow lo hemos tenido día y noche farmeando. Oh, pobrecito. Sí, claro, oh. Cuenta por experiencia. Es que abrir un cofre y sacar todo, uf, cuesta mucho. No le hagas caso, no le hagas caso, que... ¿Es esa la que echa fuego, Sine? La que me gusta a mí. Echa fuego, ahí va dejando un rastro de fuego la escoba. Es que va a ser bruja piruja, de verdad, de hacer ¡ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿cómo hacen las brujas? Es que en realidad, las brujas estas que se van por el cielo por la noche, ¡ja, ja, ja! ¿Cómo es la risa de la bruja? ¿Tú te la sabes? Creo que a ti te saldría mejor, pero esa no es la risa. Ya te lo digo yo. ¿Qué fue lo que gané ayer en el sorteo? Una carta del TFT, del Team Fight Tactics. ¿Habéis visto qué pronunciación que tengo? ¿Ya? Ya soy un artista. El Team Fight Tactics, Nimmare, del juego este que es del LOL, de jugar ahí, pues... Ese que te gusta tanto. Es que no me gusta, es que lo veo un poco rollo el juego ese. Ya sé que de táctica y eso, pero es que a mí ver la pantalla, que no se mueve y siempre es lo mismo, como muy un poco rollo. Que no cambie el escenario y cosas así, eso no... Pero está muy bien por lo visto, porque la gente lo juega. Lo juegan los youtubers famosos, eso es que está bien el juego, ¿no? Lo mismo. Bueno. Vale, tenemos esta torre, pero es que faltan por dentro todavía las paredes y los suelos, ¿eh? Pero por fuera... ¿Qué pasó? Ay, me está atacando un fénix y no sé si es de jugar. ¿Quién te ha traído? Chusta. Vale, es el fénix de un jugador. Y te está atacando. Que no sé de quién es, Chusta. Pues si te está atacando es porque le está... Espérate, voy a ver el jugador. No, este se va a llevar un reparte del 15. Que lo sepas, no sé quién es. Un dragón negro, va con un dragón negro, no veo el nombre al jugador. Un dragón negro y el... ¿Dónde está? El fénix de un jugador que ha venido a tocarme los... No sé dónde está. Para allá se ha ido para enfrente. No tiene importancia. ¡Analista! ¿Qué estás haciendo, analista?
En serio, analista, yo lo estoy flipando ya, pero ¿qué pasa? No sé quién era, pero sí, sí, el analista le ha regalado una suscripción de Tier 1 a Nigmar. Nigmar, eres un bichito pelón. Vamos a mandarle un beso de amor al analista. Qué cabrón el analista. Ha sido Don Manuel, dice. Y un beso de amor a Nigmar, que es un bichito pelón ahora. A ver, eso a cambio de que se murió pesadilla. Tiene sentido todo. Pero eso sí, los besos de amor me gustan, dice. Qué cabrito el analista, que me quiere hacer llorar y no sabe cómo. Esperar que me voy a rellenar el este tú. Analista, que te he dicho que no veo, que no hay necesidad. ¿Qué quieres? Que te ponga caras y ojitos. Es el pobre Nigmare, no sabía que le había tocado ayer y mira, ya tiene premio. Ahora no se ha enterado, que no se ha enterado Nigmare. Así. Si se compró, es verdad, que se compró ayer. Te Sí, se acaban lo de compró. regalar una suscripción al canal Nigmare, el analista, que lo sepas, ¿eh? Y se compró ayer Nigmare el juego que Y le ha estuve puesto también por convenciendo. eso. Joder, jugué hasta que me ganó el sueño. Madre mía, le veíamos ahí con el. Con el tic que te da cuando llevas 10 horas enfrente de la pantalla y ya no te parpadean ni los ojos. Te encuentra tu madre así. ¡Hijo! ¿Te pasa algo? ¡Hijo! ¡Hijo! Así le encontraron. Parecito. Nos ha pasado a todos, ¿vale? No solo a Nigmar, ¿eh? Los demás también tenemos mucho vicio. ¡Casco juegos! Madre mía, pero es lo que molan que, ¿eh? Lo guay es que lo pases bien. ¿Verdad? Tú si tienes dudas o cosas, tú nos dices, Nimare, que nosotras somos unas artistas casi. ¿Habéis visto que han venido a atacarme? Tengo testigos, ¿no? Vosotros en un juicio vais conmigo, ¿no? Porque ha venido un fénix que me la han achuchado. Me la han achuchado para matarme. Ha sido para darme, para hacerme daño, ¿vale? Me han pegado. Tampoco lo entiendo, analista, es ¿eh? Qué gente más Pero no he rara. visto, no he visto al jugador. Y tampoco lo he visto. Solamente he visto el Fénix. A la que si me llega a matar aquí, el que haya sido se lleva un reporte. Y lo mismo le echan hasta del servidor porque estoy en zona PvE yo. A mí no me pueden matar aquí. Se supone. Se supone, ¿vale? Tú, sé que me estás viendo. Deja de molestar, ¿vale? Me deja unas escaleras sin mejorar, chicos. ¡Ay! ¿Se me acaba el mármol ya? Pero el ¡Uy! inglés no creo que tenga ya tanto nivel como para tener un Fénix, ¿no? Tenía, iba a montar un dragón negro, iba con un fénix, Y además, que. tú no pones chusta siendo inglés a un Fénix, ya te lo digo yo. No, no es inglés, no es español o hispanohablante. Un guiri no, un guiri es el traje de camuflaje. Un guiri no le pone chusta. Sí puedes, pero tienes que conseguir mejores armas y cosas así. El que me ha venido a atacar, vamos a ir a buscarle ahora. Que. Joder, pesa un montón el oro y el oro ya no lo necesito tanto. Voy a vaciarme un poco de oro. Es que si no, no me va a dejar. Pero no sabes para los Sí, pero es lingotes que esos. llevo 200 lingotes y eso pesa un quintal. Y si no, el mármol no me deja coger mucho mármol. Es que ya no sé cuánto más tengo. Nada más que lo de dentro. Si tú vinieses con tu. ¿Dónde estás? Dime, aquí, dime. Que te traigas mármol para acá, para donde estoy yo, así me ahorro los paseos. ¡La misma! ¡Majestad! Claro que se utiliza. Iba montado en un dragón negro y venía con Sí. el fénix Eso lo sé. siguiendo. Así Pues que. yo solo he podido ver el nombre del Fénix. ¿Cómo gasta esto, chicos? Mirad cómo ¿Qué baja quieres? el ¿Que te lleve mar. el mármol entonces? No, ya voy, ya voy, voy. Se acaba No, esto. ya estoy yendo yo. ¿Qué llevo? Puerta, ahí. Se me acaba, se me acaba. Vale. Toma. Materiales insuficientes. Odio cuando sale eso. Materiales insuficientes. Vale, y Pues salta aquí. falta la puerta esta todavía. Tírame, tírame ahí al suelo. Madre mía. Es mi majestad, pero me hace de secretaria de arquitecto. Cuando estamos de construcción. Mierda, eso no puedo. No te vayas muy lejos. Espera. Que a ver si me. Espera, 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 ya lo cojo, ya lo cojo. Espera que. Pero que no se No, no lo va, que cojas, ya no lo está. cojas. Ya casi está. ¡Ah! Creo que ya. ¡No!
Vale, coge, coge, coge eso. No, no vayas a por más. Que solo queda de aquí, a ver. La escalera esta. Pues ya había cogido bastante más. No puedes con él ahora. Espera, que ya. ¿Hay un bicho por ahí o es el nuestro bicho el que está sonando? Mi Joder. ceniza aquí Es que fuera. no me extraña con este culo que te hace la bata esta, el batín, que parece la bata andar por casa cuando tienes frío en invierno. Vamos, ni yo utilizo unas batas tan feas. Ya estoy aquí. Salgo por un lado y entro por otro. Esto se supone que iba a ser para aparcar a las mascotas, para que no nos las mataran. Y se nos fue un poco de las manos lo de las torres. Pablo, te estás pasando, ¿eh? Al final no te iba de drone. ¿Qué te ¿Tú están? has leído lo que ha dicho? No, ¿por dónde? No, por el chat de Twitch. Mira lo que ha sido. ¿Quién, quién? Sparrow. Ah, Pero por el chat Sparrow. de Twitch. Ves analizando en qué armario guardan cada cosa. Es lo más importante. ¡Qué cabrito! ¿Será cabrito Sparrow? ¿Tú crees que a mí me van a dejar entrar en la casa? No, 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 no. Si vienes en plan Sparrow, además que Sparrow suena a Sparrow. Pirata Sparrow. No te vamos a dejar. Espera, que voy a dejar piedra. Que es que me está pesando la piedra que sale cuando esto. Vigila la puerta, que la dejo abierta. A ver si no va a entrar el del Fenix. ¿Quién habrá sido el que ha venido a pegarme con el Fenix? Menos mal que tengo armadura nueva. Oye, he ganado un montonazo de ¿No quieres armadura, más ¿eh? mármol entonces? Sí. La otra torre falta. Falta la otra torre. Pues te lo doy. Ya terminamos con las torres y ya creo que ampliaciones, a no ser que se me vaya la olla, haremos No, ya no. la muralla ya, Sí. ¿eh? Esto falta, Estaría falta. bien. Ves tirando ahí. Y Voy. nos vamos a ir a hacer campamentos y mazmorras, pero a ver si no nos dan por saco hoy, chicos, como ayer, que vinieron a Bueno, hemos matarnos, ¿eh? empezado bien. Bueno, tira, tira, que no tengo. Sí. Tírame. Voy a coger el resto y ya te lo traigo. Pero yo creo que no va a hacer falta tanto, ¿eh? Es que ya lo he cogido todo. Si no, lo vuelvo a meter en la caja. Pues ya el mármol que salga es para hacer de El retoquitos siguiente, ¿no? tontos. Ah, vale. Retoquitos. ¡Oe! Lo mismo. A ti no vale que se me pierde. Ay, que se me. Suelo, suelo. Suelo. Que se me pierde el saquito. Ay. El saquito. No tires, no tires, ¿eh? No Que no tires. estoy, que no estoy tirando, tranquila. Coge, coge esos 28, a ver si se pierden. Que no ¿Cómo se estamos para tirar aparece? el mármol, que el mármol es muy caro. ¿Sabes quién sabe los poderes que yo puedo llegar a tener? Uy, el No ha dicho, ¿quién sabe? analista. ¿Quién sabe? Que va a tener muchos poderes, dice, ¿o qué? Pues no lo Mirad qué sé. bonito ahora. Vale, esto está todo. Mírate las ventanas porque lo mismo se me ha ido la pinza y me he dejado alguna ventana sin mejorar, ¿no? Mira, una ventana aquí sin mejorar. Hay que darse la vuelta por fuera mejor, ¿eh? Aquí le falta todo esto, ¿no? Uy, ¿esto? ¿Esto por qué lado Este es? también. Pues no lo sé. Este dónde Esta da. escalera también te faltan. Joder, que esto se nos fue la pinza Al con la. final No. no. Al final nos hemos hecho las torres de mármol. Ven, Dijimos ven, que no ven, ven, íbamos. ven. Aquí te Espera, faltan espera. también. Si es que hay por todo. Vale, mármol, mármol. Pero ¡Mármol! ven. ¿Qué? Abajo hay una Espera. ventana, A ¿no? ver, a ver, a ver. Que no puedo pasar. Claro, Se no me tira aquí el extraña. mármol que No me tengo. extraña. Con esos pelos que Pues llevas en esa hay poco, armadura, ¿eh? no me extraña. Tú. A ver. ¿Esto qué? ¿Porque tu ropa es muy fea? No, la tuya es fea. ¿Solo queda este La que a mí me mármol? gusta mucho, sí. Y además de estas paredes, faltan dos paredes abajo porque cambias. No, tía, no nos llega. Pensaba que sí. Pues no me han salido las cuentas tampoco esta vez. Nunca me salen las cuentas A del. ver. Se puede ir rápido a por mármol. Sí, pero si vamos a por mármol, lo mismo que nos están viendo los espías Pero intrusos. a mí no me ven. Bueno, pero puedo ir yo contigo, que si no, ¿yo qué hago entonces? También, si quieres venir. Ay, ahora amanece, qué Espérate, no, gusto da. espérate, espérate, espérate. Hay casi 1000 más. Relájate. ¿Ah, sí? Vale, pues espérate que creo que. Vale. Esto está Sí, sin yo. mejorar. Joder. No ganamos para mármol, chicos. ¿En cuál estás? ¿Qué tal por En ahí? la que estaba.
Vale, materiales insuficientes. Aquí, aquí, ponte aquí, ponte aquí. En esta. Está todo controlado, está todo pagado, chicos, ya de mármol, ¿eh? Ahí tienes. Tienes que estar pendiente de los dos chats, majestad. Para... ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! A ver, cojo el resto. No, si es que no puedo porque tengo que ir a casa a dejar la... La piedra. Bueno, lo cojo, escucha, entonces. Me queda medio nivel para subir al 47. A mí un poquito más. Ah, que eres 46, ya. Dije que ayer estuve subiendo de nivel. Sí, 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 menuda... Menuda artista estás hecha. Tú como subes, luego dices, ay, que me ganas dos niveles. Ay. Matando campamentos. Pues, si subo, aprendo la escoba. Y nos hacemos la escoba, ¿vale? Mira qué número más bonito de mármol, mira. ¿Para qué me das 666? Pues no te lo cojo todo, todo. Porque no tengo más, es lo que hay. Coge, coge. ¿Esto es lo que queda entonces de mármol? Sí, ya no hay más. Oye, podía haber antorchas de mármol o algo de eso, de mármol, ¿no? ¿Qué hemos dicho que quedaba? Ah, el suelo, el suelo. ¿Ha cambiado las paredes que te dije? Date una vuelta por si acaso, pero yo creo que sí. Vale, sí, esta va. Está. Mármol. Joder, ahora sí que se ve espectacular. Cuando aprendamos el opulento, seguramente... Sí, Ningmare, vivimos juntas. Hola, yo no... Johanan. Buenas tardes. Johanan. Vivimos... De hecho, hasta dormimos juntas en la misma habitación. Somos, sí. Nos queremos mucho, todo. Majestad y yo. Lo hacemos todo juntas. A ver, lo más pensado, que dormimos juntas y ya está. ¿Qué es mi novio, Majestad? ¿Qué es mi novia? Vale, me faltaba aquí un tejado. ¿Con esa ropa que me llevas? La ropa falla. Con esto no voy a encontrar un novio nunca con esta ropa, chicos. Esto ya, horrible. No te falta nada. Johanna nunca llega tarde. Siempre llega cuando se lo propone. ¿Qué dice? ¿Que llega tarde o qué? ¿Has dicho? ¿Que no he leído? No, no, ha dicho que llega tarde, ¿no? Johanna siempre está aquí todas las tardes con nosotros. No te falta nada. Vamos a echar el último vistazo, pero yo creo que tenemos las dos torres. Dijimos que no la íbamos a poner de mármol. Oye, el puente este... Este que me tenía viviendo bajo un puente, ¿vale? Tiene el trono debajo. Y este... Eso es lo que dice ella, pero... Este lleva hecho una semana o más. No sé cuánto tardará en destruirse. Es una jodienda que se vaya a destruir. Si se va destruyendo, lo mismo irlo reconstruyendo las piezas como es piedra. Vale, creo que está todo. Mira las ventanas, anda. No, si está, a ver, yo lo he visto y está todo, creo. Y las murallas cuando estén hechas, yo creo que se va a ver todo esto espectacular, ¿no? Está todo, ¿eh? Se nos fue un poco la pinza con el mármol. Esto... Sí, un poco solo. Esto la próxima vez no lo hacemos. Lo dejamos de piedra, que es más barato. Vale, pues vámonos de fiesta. Esto sí lo vas a dejar de piedra, ¿no? ¿El qué? Esto sí, ¿no? De piedra lo vas a dejar, ¿no? Como de piedra. ¿A dónde vas? Si estoy aquí. Ah, no, 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 no. Bueno. ¿Está así, no? No, esto sí, esto sí. Esto déjalo así, porque esto es el cementerio. Para que no lo sepa mirar el cementerio, ¿vale? Aquí enterramos a nuestros enemigos caídos. Todo el que se sobrepase con nosotras. ¿Ha puesto el dragón que matamos ayer? Sí, sí, sí. Está aquí enterrado. Vale, vale, vale. ¿Qué quieres? ¿Que ponga más? A ver. Espera, ¿dónde estabais? Ya pone dragón. ¿Dónde estaba eso? Y sí, piden mármol y todo. Mármol, mármol. Enemigos caídos. ¿Quieres más enemigos caídos? Ponemos más, ponemos más. Más aún. Otro enemigo caído. Nosotras somos unas asesinas, ¿vale? Todos estos son enemigos inventados todos, ¿vale? ¡Quítate de ahí, majestad! Que no coloco la tumba. Está pisando usted, ¿no sabe que eso es de mala educación pisar las tumbas? Todos estos son enemigos caídos. A todos estos hemos matado. Y mañana lo mismo puede aparecer esto con 100 tumbas, ¿vale? ¿Y quién no se cree que no los hayamos matado? ¿Qué parte del mapa vives? O sea, si ya lo conoce todo el mundo donde vivimos. En las islas son nuestras. Ya está. Las islas, prohibido pisar las islas. ¿Quién venga por las islas?
acabará criando malvas. Que no, es broma, es broma. Está lloviendo, majestad, vamos para adentro. Que nos mojamos el vestido. Tan... un ciervo. Madre mía, pobrecito. Pues me estaba pisando el mármol, que me lo mancha. Claro, cierto, cierto, merece la muerte. No, hombre, pobrecito. ¿Me dejas un segundo que quito los cultivos para ver cuántas escarchas ha salido? Creo que la escoba va con escarchal. Nos vamos a ir a hacer campamento de la nieve y a coger escarchal, ¿te parece? Porque seguramente lleve mogollón, 9 casas de piedra que tenemos pues, para hacer la muralla, ¿no? Aunque no va a llegar. A ver si de casualidad encontramos algún bicho que pueda terminar yo también. Que solo tengo realmente al fénix. ¿Para qué quieren más si te lo van a matar? Si en cuanto venga Azotaina con sus azotes poderosos te lo va a matar. Va a azotarme el fénix. Vale, la cocina esta no sé si la había enseñado. Tenemos cocina. Me voy a llevar la carne para dársela al fénix, ¿te parece? Me parece estupendo. Y allá que estoy, esperar un momento. El hechizo de extracción... me tengo que cambiar. Está viendo el directo, está contestando. Que luego dice que luego dice que no, vale, mueve. Vale, verde, rojo. Está esperando para ver dónde vamos para ir a por nosotros. Verde, rojo. No sé qué ponerme. ¿Qué llevas tú en el de extracción? ¿Obsidiana? Sí. Pues hay que ir a por obsidiana. Sí, quedamos poca. Eso ahí al lado del volcán se coge. Se coge ahí. Digo, sí. Sí, he cogido 5. Vale, tengo que cambiar el de fuego y el de esto. Este. Y este aquí. Vale, esto está repuesto. ¡Reponío! Está reponío, ¿vale? Y eso, vamos a coger los... Reponío. Llevas hechizo de tamear. Vamos a... Que nos va a dar azotitos. Como vaya para allá. Como vaya para allá el de los azotitos. Como vaya para allá. Joder. Oye, ¿por qué me da mucha rabia a mí esto de que se abra la parcela? ¿Podría tener un botón de saquear todo o coger todo o algo? Es que son 6 parcelas por parcela, 6 trocitos. Y tienes para que te diviertas. Tienes que darle a cada una, como no le des, ¿veis? Se abre la interfaz de plantar. Me falta un botón de recolectar todo o algo rápido. Esto puedes llegar a ser, como tengas muchos cultivos, súper tedioso, ¿eh? De... Por eso yo creo que cada vez cultivo menos. ¿No hay otro tipo de parcela esta de cultivo? Sí, pero necesita maestría. Súbeme, porfa, los jobar. Anda, que me los dejan en el armario. Voy. De la... Búscalos. Izquierda, izquierda. En el armario de la cocina, a la izquierda, me parece que están. Para regar aquí con los estos. Tiene un montón. Esto sí. ¿Sabes por qué? No está Bug, está ahí. Lo que pasa que cuando tenía las ventanas de hierro, la parcela no se metía tanto. Ahora, la de mármol sobresale la ventana. Lo mismo... ¿Te lo suelta aquí? Bueno, puedo ponerlo yo, ¿no? Sí, sí, puedes rellenarlo tú y guárdalo aquí en el mueble este. Voy a cambiar las ventanas. ¿Ha quedado mármol para hacerlo? Creo que ha sobrado un poco, déjame que mire. Mármol... Oro, ah no, ahora bajo por él. Para subir las ventanas un cuadro para arriba. Creo que sí me dejaba. Es que como sustituí, no me había fijado yo porque las de hierro son planitas y sí, las de mármol. Toma, te doy en mármol. No, pero es que es mármol, oro azul y piedra preciosa. Preciosa. Pues no te llevo el mármol. No, ahora bajo en un momento. Pero no. Hay casi 700, así que... Vale, esto por lo menos... Lo tenemos controlado. Vale, y mandrágora plante, hojas hectárea y el trigo. Vale, y todavía tenemos jobar de este. Pues hay que ir, la siguiente tanda de... Esto todo va a ser escarchal. Porque seguramente las escobas esas poderosas son... No sé para qué he puesto escalera. Lo mismo me saltó la barandilla. Yo decía que no uso nunca la escalera. No uso nunca la escalera porque siempre andamos saltando por... Es verdad.
Hombre, es que somos magas poderosas. Vale, el trigo no va aquí, el trigo no va aquí. Hemos dicho oro azul. A ver si las puedo subir, que lo mismo no las puedo subir, ¿eh? Oro, piedra preciosa y el mármol, a ver si 600, vale, sí, sí me llega. Sí, son para cambiar las dos, que si no se vería todo feo, ¿no? Hay que poner más ventanitas. Digo, más ventanitas, más plantitas. Ventanitas no, no hace falta. Ventanita poner, a ver. Como voy a ir. ¡Ah! Llevas demasiado. Vale, ¿cómo me jode eso? He perdido los materiales esos. Vale, vamos a poner. Esta era más cara. Vamos a poner esta. ¿Ves? Si la pongo. ¿Cómo se ve esto por fuera? ¿Puedes salir para afuera, majestad, y decirme? Porque lo mismo pilla algo de fuera que queda como el culo la ventana ahí, lo mismo. A ver si vamos a romper algo que no queremos. La ventana es esta, ¿no? A ver, asómate. ¡Asómate a la ventana! No, por favor, no. ¡Verás la niña en la cuna! Queda bien, ¿eh? Estamos en la vuelta a las navidades. A ver si no voy a poder cantar villancicos ahora. Belén, campanas de Belén. Vale, ya está funcionando esto. Aunque no están muy bien hechas las parcelas de cultivo, que se mete el reborde de la madera, si lo veis, dentro del mármol. Lo que significa que tendrían que cambiar la textura de la parcela de cultivo para que cuadrara bien con este. Como me cree el personaje, ahora me saldrá un hada del bosque. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Tengo un problema, no se me quita la sonrisilla de la cara y estoy todo tontorrón. La conspiración sigue adelante. Pero que dejes de conspirar, analista. Que te gusta mucho conspirar. Le gusta conspirar. Es igual que el anuncio de me gusta conducir. Me gusta conspirar. Venga, que nos vamos por ahí, que no, no es hada del bosque, es mariposa. Como el nuevo de ayer. Es verdad, a las hadas del bosque. Del bosque. A las hadas del bosque ayer un chico les llamaba mariposas. Pero no ves que es un hada. Pero tú ves la cara y las orejas de élficas y las alas voladoras. Más de tipo alas voladoras, digo. Menos mal, gracias. Alas voladoras. Sí, es un este. Venga, vámonos, ya. Hechizos. Vale, tengo, mira, tengo piso. Pociones. Venga, yo estoy ya bien. Todo, yo creo que voy perfecta. Tengo comida. ¿Pociones llevas? Sí. Somos una muerta de hambre. No tenemos ni para pociones ni para nada. Pero tenemos una casa muy bonita, ¿vale? Espérate. Sin mármol, lo que quieras. Me recargo el maná, ¿vale? A este generador le está surtiendo los nodos esos. ¿Veis los noditos de la puerta? Esto, nodo. Esto amplía la señal de aquel de ahí. Para que llegue aquí al nodo de aquí, chicos. A Belén pastores. A Belén chiquillos. Que ha nacido el rey de los angelitos. Ni, no, ni, ni, no, ni. Vale, no hagáis clip de esto. Que el... ¡No, por favor! No, que ya estamos hasta el moño de las tiendas. Cuando entras a la tienda y suena ¡campana sobre! Madre mía, qué navidades os voy a dar. No me va a ver ni el tato. Estas navidades me voy a poner a cantar, que lo sepáis. Que no, es broma, es broma. Que no me gusta cantar y además que canto muy mal. ¿Pero qué haces ahí? ¡El Antu! Vale, ¿habéis visto el Antu? 43 horas. Es verdad. ¡El Antu! Voy al baño ahora, amigo. Vale. Mientras voy cogiendo. Vale, ya se me ha bugueado el Antu. Porque sale como mojado. ¿El Antu ha estado de fiesta o algo? Salgo como mojada. Espera, que le voy a dar de comer al Antu la carne esa. Vale, ya está, ya está. Esto se le va la pinza. A ver si actualizan ya y arreglan cosillas. Que no están bien. Cosillas. Vale. A falta de la muralla tenemos casa digna. Que no, que está. Estás aquí. Es que le pusimos el Antu al Fénix, chicos. Lo que no sé es dónde está Zotaina, por cierto. ¡Zotaina! ¡Ay, que me la han matado! ¿Y a Zotaina? Uy. Uy.
¡Coño! ¡Azotaina! ¡Qué susto me has pegado! Ha salido de la nada, que antes no estaba. Vale, nos vamos a ir a la nieve a matar campamentos y a... a por flor de esta de hacer escarchal. No, Joana, no. Me gusta por mis hijas, que se lo pasan muy bien en las navidades. Pero a mí no... Vaya, soy. Ya está la majestad. Las navidades, pues, es una época mala. Las navidades la inventó el Corte Inglés para... sacarte el dinero, ¿vale? Precisamente. Para sacarte el dinero, ¿vale? Ya está. Porque cualquier... ¿Eso lo canta Melendi? Es verdad, me suena a mí eso. Es verdad, es verdad, es que es verdad. Pero eso lo llevo yo diciendo antes, yo creo... Eso lo decía hasta mi madre y todo, me acuerdo. Decía, en la Navidad eso es un invento de los comercios, del Corte Inglés, para sacarte el dinero. Pues se puede regalar cualquier día, chicos, cualquier día es bueno para regalar. ¿Vamos en torre, secretaria, o vamos volando? ¿En torre? Lo que prefieras. Claro, pero ahora ¿quién dice la ubicación? Hombre, mira, en torre más rápido. Te voy a dar la ubicación en código oculto, ¿vale? Vamos, pues vete, streaming, ¿sabes? Vamos a volar a Crystal Vista. ¿Vale? Es un código vale. Oculto que solo tú y yo sabemos. Me ha costado entenderlo. Espera, espérate que me he perdido ahora. ¿Para dónde estoy volando? Espérate que me he perdido. Ah, si al final me gana y todo. Pues a este paso sí. Melendi, Melendi a mí me gusta. A ver. Y Estopa también me gusta. ¿Dónde habías dicho? Crystal Vista, arriba. Shh. Es un comando. Para que nadie se entere. Pero se están espiando los Charlies. Están los Charlies ahí. Esperando. A que nos movamos. No se me actualiza tu ubicación. ¿Eh? Porque aún ni siquiera has ido. Claro que no he ido, y encima se ha bugueado la mierda el mapa otra vez. A ver si actualizan ya el puto mapa del demonio este. Ya, ya te invito. No, y ya. Espera. Oh, se buguea los iconos y no te deja viajar, chicos. Ya está. Joder, tú. Invita, invita, que nos matamos. Voy. Uy, me sale naranja. Lo mismo, claro, han arreglado. Lo mismo han arreglado de que entre clanes no se pueden hacer daño. Bueno, no sé. ¿Te he hecho daño? No. ¿Te he hecho daño? No. A ver, espera, espera, esto es interesante. ¿Te he hecho daño? No. Vale, pues entre clanes no nos podemos hacer daño. Antes sí. Si somos del mismo clan, sale la letra en naranja ahora y no nos hacemos daño. Sí, el mapa parece, el mapa me encanta esto, pero los iconos son demasiado pequeños. pero está muy, muy guay el mapa. Esto. Tenemos que coger los árboles de aquí, dan una planta, que con la planta esa hacemos una semilla, que a su vez hacemos otra semilla, que a su vez hacemos la escarchal. Fijaos las movidas que hay que hacer para hacer escarchal, ¿vale? Y esa madera es una madera super madera para hacer cosas carillas, ¿no? Pero... madera, super madera. Super madera. Vamos... Mira, ¿sabes en qué campamento me mataron? En el... ¿Sabes lo que hay aquí enfrente? ¿Qué? Ven, ven. No. Mira. ¿Dónde? Mira. ¿Ves el dragón? Shh, 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 calla. Vale, que no cunda el pánico. Si estáis pensando en venir a por, el infernal este, quien esté viendo el directo, que sepáis que en cuanto vengáis lo voy a pulear para que se despegue del suelo. Así que no se os ocurra venir por aquí. A ver quién chincha a quién ahora. Un infernal posado. Siempre... siempre nos encontramos con alguno, vale, me gustaría saber el nivel. Gracias, gracias, los colores. Esto bonito rosa, el infernal, ¿eh? A ver. Hay un fénix encima. 62. Espérate. Mierda, me ha visto. ¡Oh! Adiós al infernal posado, vale, como escupe. Joder, es bonito que te cagas. Verde mira, y rosa. Si tenemos al del fénix, el amigo del fénix. ¿Te está pegando? ¿Sabes quién es el amigo del fénix? ¡Tu amigo Azotaina! Oye, dale de comer a Chusta, Azotaina, que se te muere, cariño. Que le tienes ahí que se te muere de hambre. Me está pegando, joder, este chico, de verdad. ¡Qué malote!
¿Tú que crees... se aburre mucho un momento, con su un vida. Momento. ¿Tú crees que la Zotaina lleva el equipo bueno? No sé, ¿por qué? Hombre, si porque si quieres equipo. No lo cargamos y nos quitamos el pesado de encima. Le matamos. ¿Qué quieres, morir a Zotaina? Te estoy dando la oportunidad de vivir. ¡Huye ahora! ¡Huye ahora! Entre terribles sufrimientos. ¿Quieres morir entre terribles sufrimientos, Azotaina? Pero con azotes, si no, no mola. ¿Por qué haces a gilipollas? Se ha bajado, se ha bajado. ¡Amanda, Amanda! ¡Amanda al Fénix! ¡Amanda al Fénix, tú! Pues ok. El Antu está siendo atacado, vale, me está pegando a mí a... Pajar. Pobre el Antu. Vale, ¿dónde está el Azotaina? Que no le veo. Aquí abajo, con el dragón. Tiene dragón negro, claro, como ayer le matamos al infernal. Uy, me has dado... Uf. ¿Cuánto Pero daño? Está montado, está... Ya está montado. Ah, mira, si es 44 el Fénix. Es 44. La cosa es que yo no quiero perder a mi Fénix, que le tengo mucho cariño al Anto. Le he cogido cariño de ayer a hoy. Bueno, a ver, no. Al menos pues te estoy dando vueltas para ver si matas a un bicho. Se está yendo, ¿eh? Pues muy bien. Yo mientras me quedo con su Fénix. Vale, ¿dónde está? Uy, se la ha llevado. Vale, el mío está en casa, ¿eh? Estás tú ahí, yo voy a bajar a curar al Elantu, ¿eh? Que... Mierda, esto estoy lleno de orcos, tío. Ya no te vayas ahí. Ven. Vente un poco más para acá o algo. Espera. ¿Qué pasa? ¿Que te han bajado la vida a ti también? Cura, cura. Pero muy poco. ¿Cómo viene a buscarnos, Gen? Como despierte, mira. Viene, dice. No, viene. Que ¿viene? Se aburrirá mucho jugando solo y tendrá que hacer cosas. Vale, mi Azotaina, el mío, el bueno, está en casa. Vale, no podemos hacer campamentos con el Azotaina dando por culo. No. Te voy a reportar, Azotaina, por cansino. Ya vean, Aiza, te están pegando. ¿Cómo lo puedes permitir? Tienes que defenderte. Vamos a hacer el campamento este. ¿Qué nivel son? Joder, son 60 el troll gelido. Quita, quita. Esta zona es nivel alto. Hay que irse un poco más para el otro lado. Un poco para la derecha, que sí. Vamos a la cueva. Sí, al Brimbrea, que sé. Joder, es que va a venir. Nos va a tocar fiesta. Pero te va a seguir todo el rato, eso ya lo sabes. Y al chat. No, no es Amar, es un Azovaina, se llama obsesión. Lo que Azovaina siente se llama, joder, como canto. No es Amar, no es Amar. Lo mismo es que se ha enamorado. Azotaina, ¿estás enamorado? A ver, es su forma de cortejarte. Ay, que me ha... Que me ha atascado entre los árboles. Es que el Antu está muy gordo, que le doy mucho de comer. Ah, el Antu. Analista, que es broma. Es que le estoy dando bien de comer al Fénix para que luego... Si os lo estáis pasando bien. Sí, pero es que no nos dejas hacer campamentos, cabrito. Déjanos subir al 60. Cuando llegue al 60 te prometo que te voy a ir a buscar para matarte. Pero ahora déjame subir al 60. Si voy con las armaduras verdes. Es que tienes ventaja, tío. Que llevo las armaduras verdes. ¿Dónde vas? Con mis armaduras verdes. Mira, voy verde y azul. Que seguro es que va full épicos, cabronazo. Y vienes aquí a matarnos, ¿no? Te iba a decir de meternos en la cueva, pero es que va a venir Azotaina con el azote del trueno. Y nos va a matar. ¿Mentira el qué? ¿Que llevo las armaduras? Esto, pues ya las has visto, que las llevo verdes. Si voy de mugrosilla. Lo que no me parece justo es que lo... Ah, dice lo de la manera de tamear.
Ya, pero lo que está diciendo no tiene sentido porque a la mayoría de la gente ya se le ha muerto las mascotas y ha tenido que volver a tamear. Así que eso no tiene sentido. Pues nada, vamos a esperar a que aparezca Azotaina. Dice que tienes todo épico. Tenemos el Que corazón no épico, tengo lo todo sabemos. épico, Azotaina. Mira, verde, verde, azul, verde. Y las armas son de nivel, las de nivel bajo. Que no son ni las armas Y de nivel pregunto, alto. ¿qué más da que seamos dos? Si tú tienes, no sacas más 15 niveles. Que tú no sacas tus A dos. maestrías más nivel Más 60. equipo, más armas. Y tienes también otros bichos. ¿Qué cojones me estás juntando? Que no, que no. No digas palabrotas, majestad. Uy. Pues un jugador del ¿Qué me estás servidor, juntando? Rocío, que ayer vino. Tengo un clip hecho. Ayer vino y se fue escaldado. Porque se fue sin su dragón infernal, que se lo matamos. Pobrecito. Pero empezó él, Rocío. Nosotros somos pacifistas, ¿eh? Nosotras no nos metemos con nadie. Las Sí, maestrías me dan igual. pero te Solo subirán la con vida, ¿no? ¿No te suben la vida cuando subes las ¿qué más da? estadísticas? Ya 60. Somos 46 ahora mismo. Sigue sacando 15 niveles. Tienes incluso más estadísticas. Zotaina, déjanos. Lo digo yo, que para qué te intentas justificar. Si eres tú el que busca. Vamos a hacer campamentos al aire libre. No nos metamos en las cuevas que se Al lía aire como ayer. libre. Que nos dé el viento. Pero da igual que Que somos dos. estás obsesionado con que sois dos. Solo Pero contamos como una. minimizando. Solo contamos como una, Zotaina. La majestad es la importante. Yo soy la esclava esta, ¿cómo se dice? La secretaria esclava. Vale, esto está lleno de tejedores, tú. ¿Cómo era? ¿La rusa de Pakistán? Yo ser rusa de Pakistán, yo no saber, Azotaina. Son 55, Yo ¿eh? no saber todavía cosas de hechizos porque yo ser aprendiz. Vamos a ver aquí abajo. ¿A cuál? Ah, vale. Pero esa Aquí está es abajo. cueva, es que si nos metemos en la cueva, lo No, mismo más nos por salimos aquí. vivas. Lo mismo nos salimos vivas si Que nos no, ¿para metemos dónde vas? a la cueva. Pero no me refería a la cueva. ¿A cuál? No, esa cueva no, que luego es para salir. Ah, claro. ¿Y a cuál vamos? Ya te decía, el campamento Ah, que está al lado. nos persigue el poder del azote, tía. ¡Quítamelo, El poder del azote. quítamelo! Mira, 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 en la pantalla. ¡Quítamelo, quítamelo! Mira, aquí hay un campamento. Este está al aire libre. Vente a este de las Ese era montañitas el que yo te pequeñas. decía, pero bueno. Si es que... Vale, ¿quieres que cojamos los orbes para hacer...? ¿Qué hacíamos con los orbes estos? Que no me acuerdo. Vale, ¿qué hace un lobo metido en la lava? Porque tenía frío. Y ha dicho, bueno, pues, a ver si me puedo calentar un Vale, poquito en la que lava. me he equivocado, botón. Ten cuidado con la lava, que la lava quema, ¿vale? ¿En serio? Nota mental ¿De importante. verdad? Oh, no lo La sabía. lava quema, ¿vale? Estate pendiente de los cielos que pueda aparecer a Zotaina con su azote en Vale. el... Mira, tenemos aquí un dragón de estos chungos. Volando. Ah, sí. Vale, es que estoy leyendo ahora a Zotaina, que es la mascota. Y digo, mírale, ahí viene. Tengo un trauma. No le tenía que haber puesto. El Antu está siendo atacado. Por un bicho, sí. Manda, Pero bien. manda tu fénix, tía. Me van a matar en el Antu. Mientras que no se metan en la lava, todo va bien. Que es un esqueleto, ¿no? Es un bicho de eso. Muchas gracias, Rocío, por pasarte. Un beso, guapa. Aquí había obsidiana. Ya me está pegando. Espera, 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 Jeje. espera, espera. Está ahí. Anda, ya. Ya ha venido aquí ¿Qué? el que se aburre. ¡Ay! Está arriba, ¡pumba! Ahí Si te aburres va. mucho, Zotaina, ¡No, el puedes probar Antu! a meterte en la lava a ver qué pasa. Por saberlo, ¿eh? Para que lo pruebes. Igual te gusta. Vale, espérate. A ver, ¿dónde piensas aparcar el Antu? ¿Dónde de la gana? ¡El Antu!
Fíjate, que se ha metido la lava, gilipollas. ¡Nos bombardean! ¡Nos bombardean! ¿Cómo se aburre la gente, por favor? Encima el dragón no se puede curar. Se tiene que desmontar la escoba. Dale con el fénix. ¿Por qué le estoy diciendo? No le veo, tía. Pues aquí está. Ahí está el chusto. Se me ha perdido. ¿Se ha desmontado? No, sigue montado. Mira, está a la mitad de vida. Pero se puede curar. Ya, pero no, no se puede curar porque está encima del... Se puede curar con pociones, pero las pociones tienen CD. Eso sí. Hasta que se le gaste el mana al fénix. Venga, adiós. Un viaje. Déjale, no le mates, no le mates a... No le mates al dragón. No, pero sí lo voy a lootear. ¿La has looteado? Sí. ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado este bicho? ¡Era un boss! ¡Era un boss! Uno menos. Sus dragones, para que veáis que somos buena gente. No le vamos a matar los dragones. De hecho, ahora los llama... Bueno, de hecho, todavía sigue ahí. Que se ha quedado sin vida el dragón negro. Se lo podíamos... No, no es un acto de guerra, pututu, tu súbdito no se controla. No, pututu, porque vas tengo a morir que ir también. Yo me aburro también con mi vida. No vengas, pututu, que a ti te tengo más cariño que a Zotaina. A Zotaina no le tengo tanto cariño. A ti lo mismo, no te mato. ¿Qué hago con tantos orbes? Ah, vale, los que cogí. Oye, que has loteado. Por lo menos habrás soltado buen botín, ¿no? Una escoba y un báculo tenía. ¡Ha empezado tu súbdito! Pututu, por favor, contrólese usted. Su súbdito tiene la culpa. Vamos a hacer campamentos. Tengo que curarme a Fénix. ¿Tienes el hechizo puesto de curar? Sí. ¿Tú no? Me tuve que cambiar para curarme. ¿Pero y por qué no te pones los dos? Tienes que hacer un cambio ahí. Porque tengo puesto... El de escarcha, para que va más lento. No, vale. Buenas tardes, you lovely. Buenas. Joder, como te han dejado ya a mitad, ¿no? Bueno, que yo era que estaba ahí comiéndome su a mierda. Va a venir el pututo ahora y la vamos a tener. Pues muy bien. ¿Qué la has loteado? Habrá tirado algún épico, ¿no? No. ¿No? Ha tirado mierda. Encima iba torroñoso, ¿no? Ah, tío, lo mismo hasta venía con la armadura torroñosa. Creo que lo único bueno que tenía era la escoba. ¿La escoba? Era una ¿Qué mierda, escoba es? ¿Qué escoba es? Es la legendaria. ¿Pero es la siguiente a la nuestra? Sí. ¿En serio? ¿Y es verde o algo? Azul. ¿O dos estadísticas? Con una, reducción coste de vuelo. Ah, bueno, no estará mal, pues no, eso que nos ahorramos. Ahora cuando la prenda solo tengo que hacer una. Gracias a Zotaina por la escoba. La majestad. Que si quería regalarla, podría haber venido directamente y soltarla, pero bueno. La majestad te lo va a agradecer. Ven, vamos al campamento este. ¿Qué quieres? ¿Que vengas aquí a darnos más o qué? Iba a coger los orbes, pero mejor no. Que lo mismo aparece el poder de Azotaina otra vez. Y. Eso. ¿Qué te pasa, Yurlovely? ¿Te has enfadado? ¿Pero por qué te enfadas? Sí, Kiwa yo le mire desde todos los ángulos posibles que se pueden mirar a una persona y no hay manera, Yurlovely, de verle el atractivo. Yo lo miré así, lo miré así. Lo miré así. A mí también me decepcionó, ¿eh? Yo quería que se quedara con Kiwa y mira.
Me ha gustado. Ojo, cuidado, que lo mismo a Zotaina le gusta que le azoten. Está puesto esto para mayores de 18, porque lo mismo si hay niños, esto no es para niños ya, ¿eh? Esto se está convirtiendo en una cosa. Vamos a matar bichos aquí, ven. A no ser que aparezca el poder de... ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ojo! Menudo Pedro lo que me ha dado el troll gélido ese. Vale, es que no sé si lo tengo en... Vale, sí, en defensivo. Lo tengo en cambiar. Tiene... el pedrolo que le he esquivado al... Están churruscando, está... No se mueve, con el hechizo de escarcha el bicho. Yo estoy mirando a ver si viene alguien, ¿Que sí o que no? Que sí, que estoy mirando, que... ¿Qué quieres, que te cure o qué? No, porque... Está aquí el pesado, madre mía, por favor. Pero... Otra vez. Pero este señor tiene un problema. ¿Te está persiguiendo? He pasado de seguirle porque como se acerca, no, ataca, vuela, se vuela, va. No, vuela, adelante, tu vuela. Acerca, ataca, se va. Joder, pues me ha pegado una paliza del 15. Si lo sé, le hubiese matado a los dos bichos, ya es que te diga. Pues es que no. Está por ahí, que se asoma al dragón negro. No, la han llamado y se ha movido. Pero no hemos looteado el campamento, ¿no? Vale, está ahí el cofre y todo. Jolín, no nos dejan ni hacer el campamento, qué mierda. Yo quiero matar bichos, no tiene gracia así. Mira lo que dice. Con lo bien que le hubiese venido a Afrodita a tener 6 cuñados para recibir materiales, seguro que ni el Arlo ni hermanos tiene. Pero tú pensando siempre en los regalos, you love it. Y yo es que no soy materialista. Yo no, solo con la belleza de Arlo. No lo vimos en el vídeo, no, no. ¡Arlo! Es que es muy guapo, Arlo. Vale, ¿me está pegando otra vez? No. Es que a ver quién se desconecta aquí. Vale, ahí hay algo. Un Creo orco. Que se había ido. Venga, baja que... Tengo que volver en un rato. Cuando se aburra. Lo mismo se ha ido, ¿no? Se ha ido, pero volverá en un rato. Como te ha gustado el hechizo escarcha, ¿eh? Tú lanza hechizo de escarcha que no se arrima ni el tacto con él. Sí, ha sido. Llevo usando hace un montón de tiempo. Les veo sacando a los del Citadel un hechizo de limpiar o un hechizo de... Como en el WoW, ¿sabéis? De quitarse los estados. Ponte la corteza. Tengo la corteza. Y todo puede suceder. Me da miedo. Vale, está disparando él. Loco del demonio. Suena a cristalitos, a que sí, cuando sí. Lanzas la escarcha, mola muchísimo el sonido. Vale, lotea bajo presión el cofre, vete a por el cofre, majestad. Vale. ¿Ya está aquí? Muy bien. ¡No, tío! ¿Habéis tardado? ¡Qué pesado! ¡Azotaina, déjanos vivir, que estamos no, intentando pero que mirar! Ha venido con compañía. Va, que ha venido el pututu. Que no puede venir solo. ¿Me va a pegar? ¡Ah, que me está pegando Azotaina, tía! ¡No! Que te vamos a pututu también, ¿no? Mira, si tenemos al señor pututu. El pututu me parece que va equipado, ¿eh? Pues mejor yo quería ver, había un algo dentro de la cueva. Si van con Fenix. Pesado, tío. 800. Te puedes comprar una vida. Tiene nivel 60 el infernal del pututu, ¿eh? Pues muy bien. 30k de vida. ¿Pero dónde está el pututu? Que yo no lo veo. El pututu está ahí parado con un fen y el otro pavo me está dando a mí. Ah, que te está pegando a ti. Sí. ¡Ojo, cuidado, pututu!
Ya estoy aquí paradito, pero dile a tu... Dile a tu señor amigo que se esté quieto. Va, déjale, déjale. Y si nos vamos y si nos ocultamos en algún lugar recóndito... No voy a abrir el mapa, ve. Ven, que no voy a abrir el mapa. Vale, ya lo he abierto, mierda. Ven, sígueme. Majestad. Majestad, que vas a morir. Vente para Pero acá. si me está siguiendo el otro. Vamos a teletransportarnos. Tenemos que hacer unas señas. En B12, en B12. ¿Te acuerdas de cuál era B12? Sí, vamos. Me lo sé de Majestad. memoria. Tú entiendes. ¡Ah, que vienen! Ahí con los fénix. Ven. Ven, majestad, ven a la torre, ven. Ven a la Siguiendo. torre. ¿Cómo hago? Vale, majestad, vamos a teletransportarnos a... Vamos a la ciudad, a la ciudad principal. Ahí somos inmunes, ahí no pueden pegarnos. Nos ponemos detrás de la cúpula, ¿sabes? Y decimos, ahora sí, ¿Qué ahora es no, esto? ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora Vampiros. no. Vamos a la ciudad, que ahí no pueden hacernos daño. Vamos a pensar una táctica, además, que vamos a hacer la pausa para pensar una estrategia. ¡Ah! ¡Que me están churruscando! ¿Quién churrusca? ¿Quién va a ser? ¿Te ha dado tiempo a teletransportarte? Sí. ¿A cuál? Pero no puedo decirlo, ¿no? Da igual si vamos a la ciudad. Pues siguiendo una ciudad. Pero sabes que te quita vida al bicho. Bueno, Sí, tiempo. pero no, no te metas dentro, no te metas Ya, dentro. ya lo sé. Estoy... Sí, creo que estamos en la misma, ¿no? Ya está hablando fuerza, es que de verdad, ¿eh? Rose, que no tú... Que no te líe su majestad. Que no te líe su majestad. A ti te Que voy a guiar nada. yo. No te pille. ¿Qué estáis haciendo, Forza? ¿Qué hacéis? ¿Qué os peleáis todo el rato? A ver si voy a tener que poner orden ahí. Entre los dos. No, pero salte, salte, salte de la cúpula, que le Que no baja estoy vida. dentro. ¿Y el animal dónde está? ¿El mío está conmigo? Pero no, salte dentro. Salte. Que estoy fuera. Ah, Lo vale. que está por el otro lado. Que pensé que estabas dentro. Es que si lo No, no. metéis ahí, no Ya, ya metáis lo las sé, ya lo mascotas sé. ahí, le baja la calidad, o sea, la calidad de vida. Bueno, sí, la calidad de vida, ¿no? Le baja el tiempo este que tanto nos cuesta subir. ¿No prefieres un dragón? Que ha domesticado un águila. Sí, pero si le tamé yo el otro día un dragón, pero no quieres un... Pero igual se la ha muerto. Bueno, ¿No? aquí creo que estamos seguras al lado de la ciudad. Vamos a pensar. ¿Ves cómo dos dais caña? Qué pesadilla de señor. Pero que nos dejes subir al 60, Zotaina. No me seas cansino, que a este nivel no se puede hacer. No se puede hacer nada. No hay color, tenéis ventaja por todos los lados, con dragones infernales y por nivel, y por armas. Que vuestras armas, ¿qué armas lleváis? La del nivel 60, seguramente. Meten hostias como panes. Llevo yo esta. Y vosotras lleváis seguramente. En fin. No, maestría no creo que tengáis maestría 10, pero seguramente llevéis algo de esto. De nivel 60, que esto pega hostias como panes, esto. ¡Jodas! Tenéis. No, que no, claro. Me vas a decir tú ahora el equipo que llevas tú, ¿no? Que vaya. Vaya tela. Que vamos a hacer la pausa, chicos. La publicidad. Vamos a mandar besos de amor verdadero a todos los bichitos Pues tú ya estabas en el lado oscuro. colones. Llevo azul y gris, claro. Te has puesto azul y gris porque sabías que ibas a morir. Porque nosotras somos poderosas. Y para no lotear lo bueno, pues te has venido de azules y grises. ¿Qué te crees? ¿Que yo no lo sé? Pues sí lo sé. Que Pututu se ha pasado al lado oscuro. Pero Pututu ya no vas a poner un Pututu en tu vida. Ya no quiero poner un Pututu en tu vida porque está al lado oscuro. Ya no ayuda y no hace más que matar a damiselas en apuros. Nosotras estábamos diciendo: ¡Sálvame, sálvame, sálvame! Y Pututu viene a matarnos. No tiene gracia ya, ¿vale? Que.
Vamos a hacer la pausa. Ahora venimos, chicos.
Venga. ¿Qué ha pasado? Que nos han intentado matar, Sine, el Azotaina, nuestro amigo Azotaina. Que mirar quién es este. Mirar quién es este. Caminantu. Es Caminantu. ¡Mátalo! Se ha ¡Mátalo! ido. Se ha ido Caminantu. Vale, le has invitado al Sí. este. Vale, pues. Ya acepto. Mira. Hoguera para mí, hoguera para mí, hoguera para mí, hoguera, hoguera. Y me quedo con la madera y la piedra, ¿sabes? Que es gratis. Me encanta. Y a mí también. Yo voy limpiando el mapa de superficies que están roñosas porque la gente va construyendo hogueras en el mapa y luego no las quita y queda todo feo. Yo voy haciendo limpieza general. Vale, vamos a hacer campamentos de nivel 5, ¿vale? Porque como no nos deja Azotaina hacerlos de nivel alto, lo mismo nos vamos a subir de nivel nunca por tu culpa, Azotaina. Y nunca te podremos matar, ¿vale? Si quiero recoger un mueble, como por ejemplo la forja, no puedo. Solo puedo destruirlo. Qué gracioso, que quiere mover la forja de sitio. Pues no vas a gastar materiales ni nada. Que el ignorado por los esqueletos, dice que es el Caminantu, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Campamentos de nivel 5? Porque como no nos dejan hacer otra cosa. Así No. seguro que subimos rápido. No hemos dicho unas claves de claves secretas para ir a los sitios. ¡Hola, Nes! Buenas tardes. Vamos a ver, casa de paja. ¡Anda, mira dónde vive! Zetadir, Zetadir. Sí, esa es su casa. ¿Pero cómo va a ser esto su casa? No, no, sigue el Ah, puente sigue ese. el puente, sigue el puente. El puente, el puente, no el puente. Ojo, cuidado, la calidad aquí, Zetadir, ¿eh? Le faltan retoquitos a la casa esta, ¿eh, Zetadir? Retoquitos, retoquitos. A mí me gustó cuando vi cómo la hizo en la islita esta. Si se ha dejado aquí el árbol, y este árbol aquí. ¡Ah, sí está aquí! ¡Mírale! ¡Sisoma, Buenas. señor! ¡Buenas tardes! ¡Tenga usted! Bonita chabola usted tener, señor. Se escucha el chat del juego, ¿me lo podrías comprobar? Que lo mismo A cuando ver. hablo estoy haciendo el mongolo y no se ¿Pero tú escucha. pulsas una tecla? Sí, una tecla para hablar. A ver, ¿habla? Ah, que está el Prosi, que está el Prosi. Es Prosi. Es Prosi, no, Prosi era Sisoma. No, pero por lo que ha dicho Ah, que he de... dicho Sisoma, vale. Es que Sisoma es una cosa árabe. Por eso he dicho Sisoma, vale. A ver, Está habla por el Prosi. juego. Sisoma, majestad, sus pies. A mí creo que no me sale nada. Vale, te muteo, ¿eh? Habla. Sisoma, majestad, ¿usted escucharme a mí? La que te pongas. Yo no escucho, ¿eh? ¿Me dices en serio? Activar o desactivar pulsar, pulsar para hablar. Tengo puesta No, mira, no te esta. escucha. Ve, te dije que igual estaba hablando con la gente y no te escuchaban. Ajustes. Micro abierto, pulsar para hablar. VoIP. A tope. Ah, lo mismo. Espera, espera, espera. Vamos a probar otra vez. No. Volumen, volumen. Pero yo Pues creo que vaya eso es mierda, ¿para qué para... tienes tocha de voz si no funciona? Sisoma, ¿se me escucha o no se me escucha? ¿Se escucha o qué? A ver, habla otra vez. ¿Que si Sisoma o no Sisoma? ¿Algo Que yo aquí? no te escucho. ¿En serio? Señores de Citadela, arreglar en Chapopopo, vaya una. ¡Mierda! ¡Que no funciona! Pues entonces no tiene ningún sentido cuando hablo por él. O sea que todos estos A ver, capítulos déjame que atrás he estado haciendo el mongolo porque no me escuchaba la gente, lo mismo. Te lo dije. No, pero es que ayer yo hablé y ayer sí me escuchaba la gente porque sí me estaban contestando a lo que yo decía. No tiene sentido, ¿no? Tu casa le faltan retoquitos. Pero no sé si es que igual estaban viendo en directo. No, porque era por la noche. Y por la noche me pongo a hablar y por la noche no Ya. estoy en directo y me contestan.
Fine, yo qué sé, tío, interactuar te puerta. escucho. Esto se ha hecho como un este de ahorcado aquí arriba. Para ahorcar a la gente o a los brujos. ¡Bruja! 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 Aquí. Se ha hecho un este de ahorcado, mira. Aquí dentro de la estructura. Mola. La casa de la roca la voy a llamar a esta. Un señor volando en escoba. ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Dónde estás? Dile a Centadir que ponga, encienda los altavoces. ¡Enciende los altavoces! Zed. Aquí. Mira. ¡Bruja! ¡Bruja! Pero esta es la escoba que tú decías, ¿no? ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Echa fuego por las ramas de la paja de Las ahí! ramas de la paja. Esa es más bonita. ¡Ay! 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 Espera, que yo también quiero. ¡Ay, baja! ¿Ves? La mía no echa De mal fuego. disgusto. La mía echa purpurina. A ver. ¡Ay! Lo que no me gusta la apariencia, es feísimo. A ver. Quédate quieta, a ver, que te la miro. La escoba. Sí, la mía tiene el este más bonita, ¿no? Pero esa Sí. mola, mola. Esta solo mola porque tiene lo de fuego. Bueno, esto Pero ha sido un va. regalo de Azotaina. Pero por la noche, como es un presente de Azotaina porque nos quiere mucho. Claro. Es purpurina, ¿vale? Mira, es polvo de estrella, de hada mágica, Nes, que no entiendes. Va soltando. ¿Dónde está mi Fénix? ¿Sabes que nos han intentado matar otra vez? Nes, ¿cómo te quedas? ¡Qué sorpresa! Que quiere un dragón de hielo. Oye, ojo el analista. ¿Quién? Lo mismo si subes de nivel, lo mismo. ¿Qué? Gorgojeo secretar, autor del clip. Secretarín. Espérate. ¿Eh? Gorgojeo secretaril. Sus pies. A mí creo que no me sale nada. Vale, te muteo, ¿eh? Habla. Si Soma Majestad, sus pies. A mí creo que no me sale nada. Vale, te muteo, ¿eh? Habla. Si Soma Majestad, sus pies. Si Soma Majestad. El clip del mes, yo creo. Yo lo nombro el clip del mes. Hace. Vale, venga, vamos a matar campamentos. Que quiero subir de nivel. A nivel 47. A ver si nos dejan, anda. La nueva Nimbus 2000, dice que es. Que muy bien la casa de este. En cuanto la tenga hecha, me gusta la idea de la casa. Es justo la montaña, un puente por el agua. Queda súper bonito. Esto cuando esté de mármol todo, va a ser muy De espectacular. Yo mármol. estoy viendo el mármol ya ahí puesto, Tú ¿eh? estás Qué obsesionada con el bueno. mármol. Qué bueno el clip de Your Lovely. ¡Nigmare! ¡Mira dónde vive Nigmare, tú! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Que tiene la puerta abierta! Vamos a entrar a ver qué tiene. ¿Cómo sé que es cristal el único? Tela refinada. Nigmare, te has dejado la puerta abierta. Ojo, cuidado. Le metemos. Joder. Nigmare, ven a cerrar la puerta. Te meto orbes de Ahora, ¿te escarcha. imaginas que no encierra en su casa? ¡Oh! Mira, ha construido algo. A Te ver qué es. meto orbes de escarcha y orbes de fuego. Te meto pollos y panes y sales y cosas aquí. Mira, de hecho te lo voy a meter todo. Así tienes ahí. Me vacío el inventario. Sí, ya veo. Le está persiguiendo un oso. Le está persiguiendo un oso a Nimare. Vamos a su rescate. ¿Dónde? Pero ven a cerrar la puerta. Me estoy poniendo mala. Pégale una patada o algo. No se le puede dar una patada al. ¿Dónde está No, no Nimare? puedes. Ah. A ver, Acepta. dice. Acepta, animales, tienes que venir a cerrar la puerta. Te he metido orbe de fuego para que Oye, pegues. Para que ¿la pegues fuente de mucho. maná? ¿Cómo se recarga? ¿Cómo? Que ha preguntado uno
Que dice, ¿alguien podría decirme cómo recargo de cristal en la fuente de mana? La fuente de La mana no se tengo, recarga. pero no se rellena. Tiene que estar conectado a un generador y lo que se recarga es el generador. Y la fuente de mana se recarga si el generador tiene energía. Con el generador de mana o el de mana grande. Que el de mana grande, uff, hasta que lo podamos tener. El generador de mana grande. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde estaba el generador de mana grande? Perdón, aquí, aquí, aquí. Generador de mana grande, nivel de maestría 5. Tengo que subir a nivel 60 y luego 5 maestrías para este generador, ¿vale? Así que todavía queda, ¿vale? Wow. ¿Quién es ese? Madre mía, cuánta gente hay aquí al lado, ¿no? ¡Buah! Sí, hay un Mira, mo. aquí está Nightmare. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. A ver, Vale, hazme el favor pero de cerrar la puerta. no le puedo. ¿Puedo tamear jugadores? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, No, porque que dice. lo está ¡No! atacando, ¿no? ¡No! ¿Por qué ¿Cómo lo no? harías? ¿Por qué le dirías, Les? Que eso es lo de que pusieron en la actualización de atacar, Claro, que. si pone atacar. Atacar, no tamear. ¡Oh, Dios mío! Casi me cargo al. ¿Qué le daba la E? Nimare, estás en el Twitch. Que te he metido orbes de fuego. ¿Tienes ojos rojos? ¡Rosas! ¿Tienes ojos rojos? Oye, pues este no está nada mal. Pero. ¡Si Soma se me escucha por aquí! ¿Por qué no funciona el chat de voz? Pues entonces no tiene gracia. A mí no me gusta escribir por el chat. Ahí me da todo pereza. Yo prefiero hablar. ¡Qué pereza! Eso, da mucha pereza escribir. Es más cómodo hablar, ¿no? Lo que digo yo todos los días en Tiene clase. los ojos rosas. Estate quieto. Estate quieto. ¿Quién tenía los ojos rosas? No sé. ¡Ah! ¡A sus pies! A sus pies. A sus pies. A sus pies. Se va a patentar lo de a sus pies, ¿eh? A sus Sí. pies. A sus pies, mira. Y uno. Y dos. Y tres. Porque es que desde que uso este atuendo estoy todo gorda. Menudo pandero que tengo. Que vale para tocar la pandereta en Navidad. Del pandero que me hace este vestido. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Ya te veías Madre mía, ¿cómo estáis? con un mayordomo. Dice, venga, vamos a matar por ahí. Llamita es el tuyo, ¿no? El mío es el Antu. Vale, ¿se habrá enterado Nigmare? Nigmare, te metí. Te metí todo junto, no. Te metí cosas en el cofre. Porque no ha aceptado ni la invitación, así que. Me encanta cómo ha escrito su nombre. ¿Con qué la ha escrito? Ah, porque Nigmare está prohibido, ¿no? No, no, no me refería a eso. No, Nigmare estaba prohibido, no nos Sí, la ha deja puesto una L, creo. una L en vez de una I. Claro, porque ayer se lo quise yo poner al este, al de fuego, y no dejó. Daba Nigmare como nombre ofensivo, chicos, ayer. Y no, me lo tuve que poner pesadilla ayer. Pesadilla es muy malo Al de como fuego. nombre. Ciervo, vamos a matar al ciervo. Que es comida. Vale, vamos a lotear ahora que está esto tranquilito y no nos van a molestar. Pero el cristal. Dice que no le deja. Y le he dicho que si tiene los cristales rúnicos, debería poderse dejar. Que mire a ver el rango. No, no, si no es eso, que no deja de recargar Sí, el si no generador. deja recargar es que no tiene rango en la casa. ¿No te dijeron? Ese, sí, se lo está diciendo. Claro, si no lo tiene puesto que pueda construir, etcétera, etcétera, no va a poder hacer nada. En el primer rango no puedes hacer nada, nada más que abrir y cerrar puertas. De. Que ya con eso yo creo que es una jodienda, porque la dejas abierta posta y ¡hala! Que pase todo el mundo a robar. No tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que entre un extraño y sí te pueda abrir los cofres, pero un miembro de tu propia guild en el primer rango no pueda. ¿Me explico? Tiene. El rango de clan, sí, yo creo que es por eso. Vale, mira, cueva Batista. Cogemos un poco de Batista. Ahora que estás todo relajado.
Vale. Échate un poco. ¿Esta cueva? A ver, ¡Hala! Pues esta cueva ni me la conozco, ¿eh? ¿Pero qué dices? Te lo juro. Yo esta cueva nunca he estado. Yo me conozco la de abajo. ¡Hay algo, hay algo! ¿Qué? ¿Un bicho? ¿Dónde? Estaba aquí enfrente, no sé dónde está ahora mismo. ¿Lo oyes? Joder, los sonidos son espeluznantes, ¿eh? Dicen eso, acabas de inventar el zumba en Citadel, dicen. Lo de a sus pies. Mira, lo puedo hacer hasta mientras. Mientras farmeo lo hago también. A sus pies. Yo me he vaciado el inventario con. Alguien me ha cogido con. ¿Pero qué dices? ¡Que lo tengo grabado, Nigmare! ¿Qué dices? ¿Me está acusando? ¡Me cago en la leche! Que no te. Creo que se ha cuidado el esqueleto. Encima. ¿Crees que con esta cara de buena gente que tengo yo voy a robar cosas? Voy dejando, voy. En vez de ir looteando una casa abierta. ¿Quién nos roba una casa abierta? Pues yo. No tengo valor para hacer eso. Yo no soy tan mala persona, ¿vale? Y le meto la. Ah, los otros dos jugadores. Ojo, cuidado, que chorizo. ¿Qué chorizos? No creo que sea el Centadir. Este es buena gente. No creo que haya sido, ¿no? Rose es muy buena, ¿ves? ¿Ves? Ya me defienden ahí, salen. ¿Ves? Sabía que iba a decir de ¿El qué? ¿El qué? Ha dicho Rose muy buena, no como su majestad. Sabía que iba a decir algo. Si no tira la puntillita, el Forza no es persona, ¿Pero qué dices? ¿Qué publicidad? ¿Se os ha puesto publicidad? Que no, que yo no he robado nada. Que le he metido lo, que le he metido los orbes, está grabado. Pues si la has metido comida igualmente tú, ¿no? Claro, yo le he metido un pollo y todo. Lleva un pollo asado y todo encima. Encima que le doy de comer. Por lo menos tiene para dos días con el pollo ese. Que no, que está grabado. Que a mí no me sale la publicidad y lo vas a ver. Le he metido 20 y tantos los orbes de fuego y de escarcha que he cogido antes. Que los llevaba encima. Pues que yo no me había dedico. ¿Cómo voy a robar yo a ahí, chicos? ¿Estáis de broma o qué? Pues si soy yo toda buena. Es que, ¿cómo te hace falta tanto la comida? Vosotros mirarme a los ojos. ¿Qué opináis? ¿Con esta cara voy a robar? Si pongo la cara del gato con botas. ¡Que no robo, coño! ¡Hacerme caso! ¡Que yo no voy robando casas! Si es la segunda casa, yo pensé que solo me pasaba a mí, pero le pasa a más gente que se va dejando las puertas abiertas. Por lo menos ya sé que hay gente como yo que se va dejando las puertas abiertas y le entran en casa, ¿vale? Opino que le ha robado hasta los... si no tenía... Joder, Lovely. Yo antes te quería. Ya no te quiero. Y le iba a poner un nombre a una mascota, pero ya no se la voy a poner tu nombre. Por decir eso, hombre. No confías. No confías en mí. Pero ahí hay uno, ahí hay uno. La matista lo mismo... ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? No sé, que hay sonidos raros que no conozco. Tenía como 45 carnes crudas. ¿Tú te has fijado si tenía 45 carnes crudas? No me he fijado, el cofre tendría que... Lo que puede ser es que mientras tenía la puerta abierta alguien la haya robado, que eso es distinto. A ver si... A ver. Ahí no puede haber mala suerte, a ver. Cuando te deja la puerta abierta te arriesgas a que te entren, pero yo no le he cogido nada. Como no sé yo... El Centadir y el otro chico, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Búho, pero que acaba de decir que no ha sido. Ya me está invitando al grupo. Sí, a mí también. El de ayer. El búho. Sí. Pues ese ha sido entonces. Porque Centadir no creo que haya sido. Además que me parece que está aquí en Twitch. Tú eres búho. ¿Quién es búho? Yo era búho. Ah, pues entonces no ha sido cine tampoco. Vale. Pues entonces, ¿quién le ha robado? Ah, es que yo creo que lo habrán robado cuando se había dejado la puerta abierta y se o lo mismo que no sabía el inventario que tenía y todo. Pues es ni mare. ¿Has echado bien las cuentas de las carnes que tenías? No hay cofre, ¿no? Bueno, ¿vamos ya a hacer eso o qué? Sí, vamos a... Aquí. Mira, ¿sabes de quién es esto? De nuestros amiguitos. Azotaina.
Ojalá pudiese hacer esto y que se prendiese fuego. ¡Arde! ¡Arde, Azotaina! Entre terribles sufrimientos. Azotaina arde. Tiene una estructura que le queda poca. ¡Arde! Se te va a romper la estructura, Azotaina. ¡Arde, Azotaina! Vale, vámonos, vámonos, que vienen, lo mismo. Ahora saben dónde estamos por haberle dado a la... A la esta. Hay un dragón aquí. Voy. 58. 56, 56. Vale, no, no se puede todavía tener un dragón de... De esos. No, además, vamos... como ahora están, han cambiado lo de también. Vamos, escucha, vamos a la cueva esta. ¿Sabes? No, no, no. Pero es así. Abro el mapa ahora. Escucha. No la veo. Escucha. Escucho. ¿Dónde está la puta entrada que no la veo? Vale, ¿esto de quién es? No, eso no es. Esto fuera de aquí. Fuera, fuera. ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué? Oh, ¡qué susto! Bueno, dale, ¡dale! ¡Qué susto! Pensé que me estaba tocando el... ¡Ah! Dale, dale al flamiguero. Vale, hay otro dragón volando. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me churrusca! No subas tan arriba que te ha seguido otro más. Pero esto es un flamígero, lo de arriba es del norte. Ya. Ahí está. Pero ven, ven, que se te van a juntar los dragones. Mira, ya está así. No lo cargamos también, vale, está disparando. ¿Sí? Vale, pero tengo, tengo vida, tengo vida. Ojo, qué difícil es acertarlos. ¡Mierda! ¡Qué churruscamiento! ¡Ojo, ojo! Vale, me curo, me curo. ¿Se muere? Tiene poca vida, pero... ¡No, no, no! ¡Este está entero! ¡Dragón del norte! ¡No, no, no! ¡Uy! Vale, si entramos, ¿nos deja ya de seguir? Pues que le queda poca vida ya uno. Pero... ¡Hola, bola de fuego! Pero este es de... No, este es flamígero este, ¿eh? ¿Qué pasa? Joder, tú... ¡Qué menuda paliza, tía! Es que no quiero gastar pociones, que me quedan 9 nada más. Vale, quedan 1000 de vida. Creo que se muere, se muere, se muere. ¿Se ha muerto? Ahí, ahí cae, cae. ¿Lo looteas? Ajá, lo looteo en el aire. ¿Has podido? Sí. Es que a mí no me da tiempo. Me encanta matar a las águilas estando ahí en el aire. Ahora no sé dónde está la... ¿Dónde estaba aquí, ¿no? La cueva. Ven. Vale, para acá. Yo quiero uno del norte para mí, dice el analista. Espera que hay que curarse y todo, ¿vale? Un momento. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No podemos, no podemos! Sí podemos. Tamearlo. Sí, eso sí, ¿quieres? No. Pues matamos. 46 y 50. Lo matamos. Espera, 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 espera. Vale, para eso estaba la estructura. ¿Sí o no? Para eso estaba la estructura esa, vale, 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 vale. ¿Mato o no mato? Espera, déjame, que estoy concentrada. Un dragón del norte nunca hemos tenido, ¿no? No. Gracias. ¿Quieres que lo... Hostia, tú como estoy de vida. ¿Quieres que lo intentemos tamear ahí dentro? Como ayer. La táctica esa, de nuestra. Es un secreto. No podemos decirlo. ¿Le doy? Espera, espera. ¿Lo hacemos así? Sí, podemos probar. ¿Tienes luz? ¿Para tamearlo? Sí. Fíjate yo que lanza eso. Que de verdad. Sí, tengo. ¿Tienes? Vale. Sí. Dejamos. Un se me ha quedado pillado ya. Dejamos a las estas en. Ya pone pasivo. Si viene alguien a. Si viene alguien, da tiempo a montarse. No, le matamos y ya está. Al alguien y al dragón. A los dos. Vale. Tírame luz. Que no tengo. Espérate, estaba mirando quién está conectado. Vale. Azotaina no está conectado. Azotaina no está.
Me pongo en modo cocinillas. Vic, ¿hago cena para ti también? Te están diciendo. Haznos Hombre, ya que te ofreces, yo te acepto. unas patatas al horno, analista. Mira, si haces eso, yo también lo acepto. A ver, recurso. Ya, santuario, ¿no? Lo mismo si me tiran luz a mí, me voy encantando con lo de tamear. Venga, ya tengo pa' cura, venga. Lo mismo si me tiran luz a mí, lo mismo me pongo el hechizo de tamear. ¿Qué te pasa? Ojo, cuidado que está más empana que yo. Que me ¿Sí? tires un orbe lumínico. ¿Cómo quieres que tamee? Toma. Con el poder de la mente. Pues si podrías. Y se pone en el medio del saco. Pues ten cuidado porque de dragón está aquí. Se ha salido, jaja. Coge. A ver. No. Ese es el de dentro de la Sí. cueva. Pero a Joder, ver si tío. entra. Solo estaba el dragón, así que métete. Métete dentro. Ya coge ya que estoy el cofre. Dale a seguir a... Que me está siguiendo porque no. Ah. Me callo. Se queda. Vale, y ahora... Hostia, pero la cueva es así, ya está. ¿Dónde Cucu. está ahora? Oh. Casi. Me hace montarme la escoba, que no quiero gastar maná. Ven, ven, ven. Joder, y se mueve. Ve bajando ya. Como si es para tener el agro. ¿Quién tiene el agro? No ¡Mierda! sé. ¿Pero por qué no te doy, tío? Ahí le he dado. Venga. A ver si viene ahora. Oye, qué bien está hecho los reflejos del arma. Si te pones en primera persona. Ah, que aunque eso fundido no. Con cebollita, Ness. Patatas al horno con cebollita. ¡Ay, qué ricas! Eso, Vale. que yo queso no puedo. Que es alérgica y se nos va. Tengo intolerancia a las cosas. ¡Ay, que está aquí! Un dragón del norte nunca hemos tenido. ¿Cuánto nos costará capturar esto? Pues cuando quiera meterse Joder, dentro. qué pintas tengo con esta ropa. Si es que no me soporto ni a mí misma. Es que está fea la armadura. Mira, ponte en vista de primera persona. ¿Qué? Pues te invita de primera persona. ¿Ya está? Mira, ¿ves los reflejos del bastón? No. ¿Dónde? Sí, los reflejos del bastón. ¿Dónde? Las luces. Da igual, déjalo. Nada. ¿Eh? Ponte normal, da igual. A ver, ¿dónde está? Ah, eso es la cona la gallega. Joder, dejar de hablar de comida, anda, que me está entrando hambre. Dejar de hablar de comida. Vale, y si nos vamos a aparecer al dragón otra vez dentro de la cueva, es que hay Estoy un... dando. Hay un este... Ten cuidado con el bicho este fantasmoso que está ahí. Mirar las nubes que se están... Se está haciendo de noche, ¿no? Bueno, son ya las 3:30 de la mañana. ¿Qué Pues hacemos entonces? ¿Salimos y estoy con entramos? el dragón. Pero si no te lo traes aquí, no tiene ninguna ciencia. Joder, teníamos que haber pasado cuando hemos tenido la oportunidad. Hasta que nos preparamos, se nos van las mascotas para tamear. Bueno, piedra preciosa que sacó. Para hacer obsidiana y eso. Pues nada, donde donde comen 5, comen 10. Raíz a casa del analista, todos, que nos va a invitar a cenar el analista, ¿eh? Ha dicho. ¿Qué? ¿Consigues traerlo o qué? Qué tontos son los dragones, ¿no? Hombre, es que nosotras somos humanas. Somos A ver. más. Oh, ¡qué hostia me he dado! Vale, está aquí, está aquí, está aquí.
Es que con tu escoba seguramente... Ya, pero es que cuesta mucho que te siga. Me quedo sin mana. ¡Ah! ¡Casco bicho! ¡Por Dios! Es que no sé para dónde manden el giro. ¿Qué tiene el baile? Se mueve más con la compresión. Una coja, chicos, esto. ¿Quieres pasar al final o qué? No, vámonos, vámonos, ¿por qué no? Habría que esperar a que se... Ojo, que me pega otra vez. Habría que esperar a que se reinicie para que vuelva a salir dentro de la cueva. No hay que sacarlo de la cueva, si no esto es chungo, tía, de... Bueno, pues... Vámonos. Vamos de campamento, que no están los pavos estos conectados. ¿Te juro o qué? ¿Ese Fénix? ¿Es el mío? El de arriba, sí. ¿Y qué haces ahí, Elan, tú? Vamos a darle a seguir a... Vale, ya tengo lo de tamear puesto, por lo menos que... ¿Me sigue? A ver. ¿Qué tenemos cerca? Está... Vamos al campamento de arriba. A donde tú quieras, yo te sigo, majestad. Venga, a sus pies. Has invitado a Nightmare. Sí, pero le invité hace 3/4 de hora. Acaba de aceptarlo ahora. Va con retraso. Nick Marey ve las invitaciones 3/4 de hora más tarde. ¿Te has quedado con la cueva? Sí, pero Proxy, aunque le bajemos, vas a tener que estar gastando un montón de maná siguiéndole para tamearlo. O sea, la idea era haberlo aprovechado en esa zona que estaba más cerrado. Es que hemos descubierto una táctica que es buena. Yo me lo tanqueo con el pecho. Este son 56. ¿Le este pegamos? Sí. Yo me tanqueo con el pecho a los bichos y ella... El ¡mierda! Pecho. Hay fantasmas. Espera, voy a llamar a ayudas, ¿eh? Ay, voy a llamar a Zotaina, ¿vale? Voy a llamar a Zotaina que venga a ayudarnos, tía. Vale, están los de... Échate... Que estos pegan. ¡Ojo, los! ¡Están los demonios! ¡Baja por tu madre! ¡Ya voy! Vale, creo que están en defensivo. Vale, no, ¿cómo pega este? ¡Ay! ¿Quién se ha teletransportado? ¿Tú tienes puesto lo del teleport? ¿Qué? ¿Ves? Esto es lo que yo me quejo. Digo, estás matando bichos en un campamento que te crujen de la leche, ¿no? Y viene uno de PvP y se pone a pegarte cuando tú estás con la vida vacía. Es que eso no tiene gracia porque ya tienes ventaja ahí, ¿no? La persona que viene te pilla a ti con la vida. ¡Mierda! ¡Un tejedor, por favor! ¡64! Estoy pegando, ¿eh? El tejedor, ¿lo ves? Estoy pegando. Buah, dos fallos. Dale. Dos fallos ahí. Vete. Vale, los demonios me parece que tiraban... ojos. Por ahora no me han tirado. Ya, no, es que hay un hechizo de teleport. Creo que es en... en... eléctrico, o sea... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Azotaina! ¿Ha muerto? ¡Ma! ¿Ha muerto? Vale, pero es que me ha tirado un martillo todo impresionante la Azotaina, ¿eh? ¡No, Azotaina! ¡Yo te quería! ¡Ojo, qué bolazo! ¡No! Joder. ¡Cura, venga, métete! ¡De verdad, pobre! Se ha quedado ahí todo estripado. Azotaina. El eléctrico tiene un teleport que te teletransporta hacia...
Ahora ya que te emocionas. 30 pociones de mana. A ver qué me ha tirado. Suntuoso martillo de guerra. Requiere nivel 58. Pega hostias no sé, como panes esto. Pues no sé qué tirar cosas. Pues me ha tirado, me ha tirado. Hay un diablillo. Vale, ¿cómo se me ha muerto Azotaina así? Era mucho, sí. Pero tenía nivel alto. Hay que estar pendiente, tía, cuando va de tanque. Vale, ha tirado ojo el diablillo ese. Por lo menos tenemos para encantarnos ropa. Esta noche seguramente. Son nivel 62 ahora mismo. ¡Azotaina! ¡Azotaina! ¡No! ¡Yo te quería! Ay. ¿Quién me pega? Joder, que son nivel 60, tú aquí. Te lo he dicho, habría que ir a otro sitio, ¿eh? Nah. Pero si lo mismo, si te tomas alguna poción de mana, lo mismo disparas algo. Es que me la estoy tomando. Vale, ¿a que no llevas el anillo puesto? Sí, llevo el anillo puesto. Ah, la que no lo llevaba era yo. En fin. Sí, no, ese es el tameo de ayer. No, ese es el segundo tameo de ayer. Porque el de ayer no lo mataron. Azotaina mató al otro infernal que teníamos. Al vale, otro vamos a matar al tejedor primero. ¿Dónde está el tejedor? Ah, vale, nivel aquí. 55. Es que menuda. No le veo, tía. Porque se va cambiando de sitio. Él. Vaya, ahora por este. Me gustaría tener un... Mira, me ha tirado un ojo. Sí, los demonios esos tiran ojos para... Esos son los que te comes para la ropa. Para sí, craftear sí, que te salgan los objetos de mejor calidad. Eso. ¡Qué paliza! Me ha tirado un martillo el este. Dice el analista, espero que cuando yo muera se note más el dolor, dice. Sí, hombre. Pero tú no vas a morir, tú vas a ser inmortal. ¡Ay, Azotaina! Ahí se queda estripado el... Pues vuelvo al... Ya no tiene fuego. Estamos predestinados a tener solamente un... Veamos a la cueva de aquí. Yo te sigo sin abrir el mapa. Da igual si no están. Bueno, pero por si acaso, así no... Por si acaso. A ver, vamos a ir aquí. Aunque estamos al lado del volcán, así que eso es un poco cantoso, ¿no? Cogemos obsidiana ya que estamos, aquí al lado. ¿Que está arriba del todo? No, aquí, en el ladito este. Y la obsidiana la estamos utilizando para encantarnos. Como somos pobres, y la obsidiana es medianamente barata... Medianamente, porque si te vienes a farmear con un arma de nivel bajo tarda un montón, pero con las armas que llevamos nosotras ya se farmea un poco más rápido. No es que te dé ahí a tope de cosas, pero bueno, algo es algo. Si no se la han cogido, que es el caso, ¿no? Pues no veo si Diana. Igual arriba del todo, en el volcán también puede haber. No, arriba no me encontró yo obsidiana. Pues no. Cógete esos orbes, no hay obsidiana, chicos. Se la habrán cogido. ¿Cuándo se reiniciaban los estos? A las 6, ¿no? Vale, aquí hay obsidiana, aquí hay. Vale, lo mismo que me... No, ahí también salía, me parece. Salían tres menas, creo, ¿no? No sé, yo nunca he cogido aquí. Mira qué bonita la obsidiana. La piedra, para que no la conozca, ya la conoce, ¿vale? A la derecha del volcán está. Los nodos de obsidiana. Esto se puede hacer en la forja, lo que pasa que te sale por un ojo de la cara. Porque tienes que ir a por piedra. A por piedra preciosa y a por... ¿Qué era lo otro? No sé, no me acuerdo. Esencia oscura. Que ay, la verdad, esencia sí. Oscura, para el que no lo sepa, se encuentra en los pozos de... Las pozas de salud, las del corazoncito. No es difícil, pero nos fue mucho. ¿Quién está en plan hormigonera, analista? ¿Que no entendió eso? Vamos a darla a las dos juntas, así se acaba antes. ¿Estás aquí, tú? Sí. ¿No?
Joder, estoy adivinando esto. Estás teletransportado. Vale, ya veo tu rayo. Que ayer, detrás. Ayer no veía tu rayo. La campana de la cocina que tiene muchísimo ruido. Ah, vale, que lo mismo que se te cae la casa. Eso. La casa encima. Con la campana. ¿Qué es la campanita del tin, 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 tin? Eso. ¿El relojito de cocina ese que te avisa o qué? Aún no has visto mi iglesia. Creo que estuve en tu casa ayer. El Prosi es el Sisoma, ¿no? Sí. Pues yo creo que estuve anoche en tu casa, Sisoma. Además que le dije a Majestad, le digo, uy, qué bonita la casa de Sisoma. Creo que sí, que era la tuya la que vi, ¿eh? ¡Hola, Calamba! Sí, creo buenas que tardes. Estamos matándonos con los jugadores. Nosotras que somos muy tranquilas y pacíficas. Sí, sí, dice la secretaria. Ah, la secretaria pequeña, dice, sí, sí. La secretaria pequeña, es que ahora tengo secretaria aún más grande, que es Riavik, secretaria. Vamos a ver si entendemos de secretaria, a ver si voy a tener que dar... super mini secretaria. A ver si voy a tener que dar un curso de secretarias. El unicornio lo sigue teniendo puesto, lo lavo y lo pongo en el radiador. No hay un dios que la quite el unicornio aquí a la secretaria. Sí, no, pero antes de ayer llevabas el unicornio otra vez. Es lavarlo y tenderlo en el radiador, porque está todo el día con el unicornio puesto. Es que si no se van dando solo. Es que ahora hace menos 2 grados por la mañana. Hay que entender que hace frío. Lo mismo es que ha venido el invierno, lo mismo, ¿no? Sí, igual puede ser. Que ahora tengo 3 secretarias. La secretaria grande, la secretaria mediana y la secretaria pequeña. Tú eres la secretaria mediana, secretaria. Oh, ¿sí? No, tú, la Riavik es la grande. Es que, qué lío, ¿no? Lo mismo, madre mía, es... Voy a tener que dar un cursillo, lo mismo, ¿no? ¿O qué? Igual puedes cambiar nombre, está bien. Unicornia. No, porque es que secretaria es más fácil, porque secretaria es para todos. Y así no me tengo que... qué molesta. Claro, querías con los secretarias, con las secretarias. 41, esto es fácil, ¿no? ¡Ataca, Elantu, ataca! Ataca... Joder, vaya puntería. Pues sí tengo la puntería yo muy allá, No doy una. ¡Gigante, el gigante! Ya lo sé. Pues salta. Te quieren los orcos. La verdad es que sí, ¿eh? Tú vigilas cuando se queda tu bicho. Sí. Leche, tiran leche los orcos estos, Mira cómo se echa lo de correr para despojar. Ojo, cuidado, Tú fíjate el ansia viva que tiene. Qué ansia viva que tiene la tía. Mentira. Ha sido coincidencia nada más. Le ha faltado el sprint ahí de poner cara de velocidad ahí y todo, ¿Qué dice? ¿Quién me ataca? Unicornia, que dice el analista que le tires un beso al sobri del analista, dice. Que es tu fan. Secretaria. Unicornia. Tú eres mariquita. Mariquita porque lleva el traje de mariquita. A ver las ofensas aquí. Que lleva el traje de mariquita. Unicornia, que le tienes que tirar un beso al sobri del analista, que es tu fan. Unicornia. No me hace caso, Unicornia. Vamos, vamos, nos están dejando lotear, Voldez. Que antes no nos dejaban. Ahora sí. ¿Dónde quieres ir ahora? Yo te sigo, majestad. ¿Puedo construir mármol sin investigar piedra? Vale, pues he tirado los puntos a la basura. No, porque se puede, lo puedes restablecer. Ahora le pongo yo. Te vendo una poción de restablecer. Restablecer puntos por 5K de mármol.
que es lo que vas a necesitar para... Joder, apenas estás pidiéndole. El mármol es el futuro. Estás aquí, ¿no? Eso lleva sangre de unicornio. No, 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 te he perdido. Tengo dos pociones de esas. Ya me gustaría a mí tener mármol. Siempre lo puedes farmear. Cuesta un huevo farmear mármol al principio. Bueno, ahora sí va a poder farmearlo. Como es yo no broma, sigo. Te la vendo por 10k. ¿Qué dejas de aquí? ¿De mármol? Claro, el mármol es el futuro. Y lo mismo me gusta la muralla de mármol y todo. Vale, ¿te está pegando un orco? No, ya he matado a todos los orcos. No, porque está aquí el... Que no estamos en el mismo sitio, no sabes estás tú. Lo mismo me manda la mierda el chico, con razón, va a decir, y esta tía roñosa que viene aquí pidiendo tanto... tanto mármol, que se ha pensado. ¿A dónde estás? Yo en la torre. Pues yo estoy al lado. Matando un caballo. Que ya he terminado con el este. Menos mal que no le di mucha comida a la azotaina, que si no, menudo desperdicio. Veamos a una cueva aquí arriba o algo. ¿Ya has matado a los del campamento? ¿Anda que te esperas para que me llegue la... la... la pérdida mía, la próxima. Se parte. ¿Dónde tenía la casa del Sisoma? Ahí vamos a verla. La casa del Sisoma. Estaba... Yo creo que sí me acuerdo. Estaba pegada al mar. Estaba pegada al mar de la derecha, creo. ¡Sisoma! Que Sisoma, cógeme, mira, aquí vive Tabonator. Mirad, aquí... En los pozos de maná... En los pozos de maná se farmea la luz, ¿vale? Los orbes de luz. Y en los pozos de vida, los orbes oscuros. Esto va para el analista. Pide poca, dice. Nada, no vea, era broma. Ya me dedicaré a vender pociones de esas, que son muy golosas para la gente que le gusta restablecer los puntos todo el rato. De momento tengo para dos. Yo ya he restablecido los puntos y me he puesto como me gusta y la majestad también, así que... Sí, tampoco es tan difícil hacer eso, la poción. Espera, vamos a... Esto lo está cogiendo el orbe. Vamos a ir a un sitio ahora, majestad. Tengo una localización nueva para raidear. Que dice que se han dejado las puertas abiertas. Sí, vale, la casa, ¿ves? La del mar. La que estuvimos ayer. Estuvimos ayer por ahí, ¿a que sí? Que te dije, mira la casa de Sisoma. Sí. ¿Ves como si estuvimos ayer? Fuimos a verte. Lo que pasa es que no estabas conectado. Si nos metemos aquí, no. Sí, no estaba. Nos rellenamos mana. ¿Se puede bucear en un lago de mana? Hombre, ¿o también? Puedes. ¿También te puedes morir? No. Bueno, sí, ¿no? Bueno, se ve un cagao. Sí, puede. Y con los pulmones que hay para ponerse de. Joder, que no se ve un cagao, ¿eh? Debajo del agua. Me encantan las burbujitas que salen cuando. Sí. Cuando estás en un pozo de estos o en un... como salpica, me encanta el... Hace hasta... Me encanta que te salpique el maná. Mira, pero es que tú te has fijado que salen ondas como si fuera agua. Sí. ¿Ves las ondas? Sí, no sé. Está muy conseguido el líquido en este juego, ¿eh? ¿Por qué no me chupa esto? A ver si voy a un poco. Nigmar está jugando. ¿Qué haces el Antu? Ah, se está recargando el Antu, el mana también. Es un chico listo el Antu, ¿eh? ¿Tú te has fijado? venga, vamos a ver la casa de Sisoma. A ver si. Hostia, tú que no jude, estamos lejos, ¿eh? ¿O cogemos torre, no? Coge la de Lilith. Bueno, la de Lítica, la de Talos. Tenemos las de este campamento ya que estamos aquí abajo. ¿Cuál campamento? Aquí hay uno, ¿no? Este. ¿De no muertos? Sí. Ahí hay una casa. Ahí hay una casa con un puente y un dragón arriba. ¡Ojo, cuidado, el gigante! ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, que tiene mucha vida.
Ah. Pero no tengo lo de correr puesto, joder, menuda. Menudos mochazos pega el amigo, ¿eh? ¿La has matado ya? Sí. Vale, hay un águila, hay un águila. Ya viene Dragon. Dragon, ¡ojo! Viene. Y este... ¿Qué? Vale, está, estaba posado el dragón, ¿eh? ¡Uy! Pero no es jugador, ¿no? No. Vale, se posa, se posa. Si no vuelas, va a estar posado todo el rato, creo, ¿eh? ¿Qué hace malo? No, mata lo que me mata. Sí, vale. Ah, columnea. Ay, que no tengo. No tengo el anillo puesto. Ha morido. ¿La ha matado? Sí. ¿Por qué siempre me caen todas las bolas de fuego a mí? Un cofre. A ver qué hay. Vic, 11 es un bonito número, ¿verdad? Sí, es mi número favorito. Sí, la verdad es que un... Es un número... Me he quedado sin... Me he quedado sin el hechizo de curar, tú. El analista hace muchas cosas a la vez. El analista puede con todo, ¿tú te has fijado? Sí. ¿Quién me pega? Vigila ahí. Nadie, ¿no? Le voy a poner obsidiana. Había un águila, me he matado. Al de curar, que cura más. 103 cura ahora. Por segundo. ¿Has despojado todo? Vale, hay un... Sí. ¡Uy! Hay una abominación ahí. A ver, ¿dónde? Ya vas a por ella, ¿verdad? Pero los bichos, los fénices también, ¿no? Sí. Qué poco ha durado. Era nivel 34, creo, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Y otro dragón, pero vamos, vamos. Vámonos, vamos a ver quién vive aquí. ¿Quién se ha hecho un puente? Nadie. Uy. ¿Y esto, castillo? Aquí no he estado yo nunca, ¿eh? No, ni yo. Es una cueva, ¿no? ¿No? Uy. No, no sé qué es esto. Hay una cueva cerca. ¡Hay un cofre, un cofre! Ya te estás poniendo delante. Claro, para que no lo cojas. Vale, harina, pociones y una máscara de esas tuyas. ¿Pero es una cueva? No, la cueva está por aquí. Ah, pues está muy bien esto, ¿eh? Venga, vamos para allá, para la casa. Está aquí, ¿no? Vamos para la casa de Sisoma. Y hacemos por allí, que también hay un montón de campamentos. Pero volamos de la de Lítica a la de Talus, para llegar antes. Un beso, Joana, muchas gracias por pasarte. Que descanses o que te aproveche lo que vayas a hacer. Vamos a mandarle besos de amor verdadero. No está yendo hacia la torre, que lo sepas. Ya, porque estaba mandando besos de amor verdadero, ¿vale? No puedo hacerlo todo a la vez, ¿vale? Vaya. ¿Vale? Majestad. Vale. Siempre vale. Sacándome pegas, te voy a destronar un día de estos, que lo sepas, ¿eh? Algún día, algún día. Un día apareces... Me pegué sentada a ti y a Fuerza, a los dos. Tu trono no va a estar, vamos a hacer un... ¿Para dónde estoy yendo? Un trono bueno, nuevo ahí. Y voy a quitar tu trono y voy a poner mi trono yo, para que sea yo la reina del castillo yo. ¿Dónde voy? A Guardián de Talus. Ah, pues ahora no te lo digo, chincha. Sí. A Talus. ¡Ah, yo primera! Que si no se buguea. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hay que ser más rápida! ¡Joder, qué rabia! Joder, me invitan al grupo. No sé quién es el Izuke ese. Izuke. O como se diga. Perdón, mis disculpas. No me acuerdo. No sé, me lo dijo ayer, pero no me acuerdo. Ya, yo tampoco. Te invito, majestad. En la E de Ember, ¿vale? Vive. En la E. Ahí ves. ¡Ah, la casa barco! ¿No te acuerdas la casa barco? Que te dije, joder, Sisoma, qué casa más bonita se ha hecho, Sisoma. Que parece un barco pirata, mirar. Pero tiene animales. ¿Qué tiene? Disecados, pobrecito. ¿Tiene animales disecados? Muy mal. Mírale, está volando ahí, Sisoma. Mira, Sisoma. Tiene mármol. Ah, que son animales disecados. Lo que tiene ahí abajo.
Eso sí, me encanta la piscina que se ha montado. Ponlo pasivo, ponlo pasivo. El fénix. Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Mira! Oye, vaya. Jo, esto no me gusta, esto de los animales, estos de ahí. Pero, oye. La piscina está súper guay. La tiene que cerrar, la tiene que cerrar de. ¡Ay! ¡Ay! Escoba, escoba. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, socorro! ¡No! ¡Que no se puede montar uno en la escoba! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se va? Yo Ah, tengo aquí vale, que una se iba duda. Johanan. ¿La estructura es en plan barco o es en plan iglesia? Porque esto tiene una pinta de iglesia que flipas. Qué mala persona Una esa, que iglesia un sí. poco rara, pero... Pues a mí sí me gusta, ¿vale? No, no, digo rara porque sí, tiene forma de iglesia, pero tienes en cabeza de dragones colgadas. Que es una iglesia, está diciendo, ¿vale? Ay, pues me hace mucha gracia. Me gusta. Muy original. ¿Te ha faltado un trozo de aquí? Aquí falta mármol. Me estoy poniendo mala solo de ver esto. Bueno, Ponme ahí ¿ha visto la mármol. pizza? Ya, pero es que ese trozo ahí, solo, por lo menos aquí va haciéndolo, mira, va haciéndolo por porciones, para que no le quede mal. Seguro que están tiquismiquis como yo con lo de. Para que no se vea ahí todo feo el. Me Una iglesia gusta. muy Me divertida. gusta. Ábreme la puerta, que quiero mirarte por dentro. Los intríngules, Isoma. Ábreme. ¡Señal! Ahí sí soma un infernal, ¿eh? Estoy viéndole la cola a un infernal, creo, ¿eh? Dice que te abra la puerta, ¿no? ¡Señor! Es que el micro del juego no funciona. ¡Señor! ¿Qué ser la rusa de Pakistán a abrir puerta? Vale, es un dragón. Baal se Revoltoso. llama. Revoltoso, nivel 48. Cómo mola marujearle la casa al vecino. Aquí faltan vallas de seguridad. Esto es muy peligroso. Ojo, cuidado, que Mira, tiene tira un. dos azotainas. Tiene dos azotainas ahí abajo. Joder, cómo se lo pasa al Sisoma, ¿eh? Vale, y ¿Qué? esto se baja. Alduin. Como Alduin del es. WoW. ¿Le ha puesto a Alduin? Ese es el hijo Sí. del rey Varian. ¿A quién le ha puesto a Alduin? Hello. ¿Titán? Alduin, qué bueno. Qué viciado del WoW, vale. El generador de maná y de. Los lobos gigantes son Al los. inicio. Al inicio. ¿Sí? ¿La ha flipado o qué? Es que Sparrow. Le dimos el beso de amor verdadero a Sparrow, ¿no? Qué detallazo ha tenido contigo, analista. ¿Has visto la casa del Sisoma? Sisoma nivel 45. ¿Qué es esto de aquí arriba? No puedo respirar. ¿Qué es esto de aquí arriba? Me falta el oxígeno. Ese es el protector, me parece, de estructuras o algo así. ¿Qué es lo que protege? Que le Para abre. reparar el edificio. Sí, protege el edificio o el reparador o el reparador. Ah, el reparador. El protector me parece que es de color violeta o morado o algo así. Oh, que tiene hasta hacia abajo, ¿va? Sí, claro, ha empezado arriba y ha puesto la entrada como si fuera la entrada principal arriba. A ver, espérate, que si no, no podemos pasar. Me falta el oxígeno ¿Qué te pasa? es que es muy Porque pequeña. está un poco pequeño, ¿no? Es muy pequeño todo, mirad. Está todo muy apretado. Si Soma, no había océano. Ancha es Castilla, ¿vale? No nos abre, no podemos mirar, a ver. ¿Qué hay? A ver. Pasadizo secreto, ¿eh? ¡Ojo! ¿Dónde tiene los? Madre mía. ¡Dios, en serio! ¡No puedo soportarlo! ¿Cómo te Madre encargas de los mía, qué cultivos complicado está aquí? Me todo. estoy muriendo de la angustia. ¿Cómo haces aquí los cultivos? ¡Oh! Me falta el aire. ¿Y cómo subes? ¡Ay! ¡Ay! Vale, si es que ha roto hasta la escalera, ¿no? Para poder subir, porque no puedes subir. No, Sisoma, tienes que ampliar, hay que ampliar. Vale, el de constructor. Hay que ampliar aquí, Sisoma. Vale, 800 recolectores aquí. Oye, de luego sabe aprovechar el espacio, eso Sí, sí. sí, sí.
Puede ser perfectamente decorador de interiores de casas pequeñas. Todo muy compacto. A ver qué tienen los armarios. Ojo, la de Scarchal que tiene el. Tiene más de 400 de escarcha. Ya sabemos a quién raidear, ¿no? Es Abajo, broma, Diana. es broma, es broma. Que lo mismo la toman la casa y nos echan la culpa a nosotros. ¿Qué pasó? Yo Ah, vale, que está ya me he abierto. perdido. Yo ya me he perdido. Por aquí no hay salida. Es un timo esto. Aquí está la puerta. Vale, hay que ver más. Lo he hecho todo a modo de laberinto. Aquí para raidear así, Soma, Madre no mía. sabes para dónde ir, ¿eh? Muchos Ya armarios. Dos TPs. Uy, ¿cómo suena? ¿Cuándo lo pisas? Está Millonetti el Azetaina, ¿eh? Que la qué ropa lleva, lleva la de metal, ¿no? 8.000 de madera que tiene la Azotaina. Está mirando el vídeo por si acaso le robo algo. Os habéis fijado, ¿eh? Que no te vamos a robar, que nosotras somos buena gente. Mira, ya Pero. tiene mármol opulenta. Y por. ¿Sí? Sí, tiene ahí 80. Joder, ¿no? ¿Y por dónde salimos, Es un pro. Azotaina? Por Digo, aquí. Azotaina, hostia, tu concesión. Sisoma, Sisoma o no Sisoma, asómanos a la puerta, Sisoma. Mira, le va con la armadura de hierro. Pase usted a sus pies. Ah, que esto es. Ah, vale, esto es lo de antes. Entonces, ¿qué hay para Sí. arriba? ¿Arriba hemos estado? Sí, lo de las plantas. Ah. Muy compacto tu barco pirata. Sí. Y salimos por aquí, ¿no? Pero tiene mogollón, mogollón de dragones. Pero la casa es con alguien, ¿no? Porque tiene cinco Es bichos. verdad, es verdad. 1, 2, 3, 4, 5. No me salen las cuentas. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Que tenéis un montón de mascotas. Ah, con Dami. Ah, Vale. vale. Aquí la sastrería con una. Guay. Dos sastrerías. Una mesa de trabajo. ¿Os apañáis de verdad con solo dos sastrerías? Si nosotras tuvimos que poner otra ayer. ¿Nos abres por aquí para ver la salida? Gracias, majestad. Gracias. Ah, el Ay, balcón real majestad. es este. Y cabezas de dragones ahí tienen ahí. Bonita, bonita tu casa barco. Pero es Hay más más morado. bonita por fuera que por dentro. Aquí te Eso faltan. también es cierto. Te faltan dos antorchas aquí para que sea simétrico esto, ¿eh? Dos antorchas de color rosa, me parece que es. No, no. Ha hecho una columna con. Está. La idea esa me gusta. Lo mismo te copio, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Estoy pensando, lo estoy ya. Esto, para esta noche hay obras. Necesito mármol, majestad, para Madre hacer un mía, invento con esto. Suministra. Te voy a copiar esta idea, ¿eh? De así, que se me está ocurriendo para hacer una idea ahí especial, ¿eh? Sí, lo acabo de ver, lo acabo de visionar, porque yo quería hacer el patio exterior ese que hice de la puertecita esa que tenemos la mesita y los barriles. Quería hacer un toldo. Que es lo que estaba haciendo la otra noche, que estabas tú, de hecho, cuando estaba construyendo eso, analista, y no me salía. Y se me está ocurriendo hacer con esa manera, porque no sabía yo que eso sujetaba las molduras a los pilares, pero ahora ya lo estoy visionando cómo me va a quedar, ¿eh? Que muy bonito su casa barco, Sisoma. Sisoma, señor, ¿tiene algún presente para darnos? ¿Le sobra alguna azotaina por ahí que nos quiera dar? ¿Le sobra alguna azotaina? Lo mismo. Está pidiendo ayuda a Forza con el dragón. ¿Le han ¿Qué está matado el haciendo? dragón otra vez? ¿Me lo estás diciendo? Que se la ha matado hoy cuando la ha matado Ah, la. es verdad, es verdad. Ya voy, ya voy. Vamos al rescate, chicos, de Forza, que necesita ayuda. Hasta Que luego. chupastu se llama el este. Sí. Adiós, Isoma. Si me ves por ahí, no me mates, por favor. Es que no tengo mármol, dice. Claro, ¿cómo va a haber mármol si lo farmea todo la amiga Froda? Se sabe todos los puntos de. Ya no necesito, ya lo tenemos todo mejorado. Pero es que aquí la amiga Froda se sabe todos los puntos ya Yo de creía que ya no generación. tenía que farmear mármol.
Todos, todos, se los conoce todos. Hasta los que no se ven, se conoce. Vamos a ayudar. Ah, he viajado yo primero. Ahora me ha parecido la vez, ¿no? Te chinchas. Se me ha parecido la vez. Y encima no vas ni bien. Sí, porque estoy invitando a Forza al grupo. Acepta. Vamos a ayudarle con el dragón a Forza, chicos, que... Mírale. El otro día se lo tameé yo, pero como esté volando... Están hablando de lo de la votación de del PvP. Hay que votar ahí, ¿eh? Hay que votar para... Ahora va ganando el PvE. Va ganando PvE. Estoy dentro de la estructura. Pues yo no llevo madera para cerrarlo, ¿eh? Bueno, puedo bajarle vida y tamearlo. No me hay corriente. Venga. Está ahí, ¿no? Ya bajaré vida y se te tamea normal. ¿Cuánta? Pues tengo que controlar. Me hace mucha gracia que estés volando con la escoba y si te lanza una bola, te baja de la, sí, de la escoba. Todavía le falta. Vale, le sí, da. Ya, espérate. Pero a ver. Se supone que debería de ralentizarse. Bueno, de nivel 28, ¿eh? Le puedes dar un toquecito más, dale tu fuerza, si me estás sí, viendo. Sí, porque yo meto bastante. No, si me lo do- le doy yo como salga crítico. No, 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 no. Vale. Voy a ponerme fuerza. ¿Dónde está? Fuerza, puedes darle un golpecito. Ya, 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 no le deis más, no le deis más. Oye, quiero subir de nivel para... Me queda nada para subir, ¿eh? Para aprender la escoba. Esa escoba se... No, no, no le pegues más. Intenta simplemente... No, no, dale tamear, dale tamear. No, no le pegues, fuerza. Que hasta los flamígueros estos pegan. Yo creo que te baja la vida cuando te churrusca. Va a tanto por ciento o sí, algo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, montado. Me lleva por la mitad al menos. Sí, eso. Me está dando a mí todas las bolas de fuego, Ay, creo que no le he dado a los cofres. Ahora cuando tamemos este le di a los cofres de Twitch a lo de reunir regalos. Porque ayer me parece que se quedaron. Que se quedaron cofres sí, sin repartir. No se repartió todo. Vale, mañana no hay directo, chicos. Que mañana tengo dentista, no me eché mucho de menos. Que mañana tengo dentista, es que se me olvidó decirlo también ayer. Ya os lo digo hoy, ¿vale? Que ya el siguiente directo va a ser el jueves. Os lo recompensaré. Que os voy a traer un juego este fin de semana. El sábado seguramente, que os va a gustar mucho. A ver qué os hace. El juego que me regaló Sparrow. Estoy todo engancha. Joder, asco juego, madre mía. Es un bici y eso que a mí el permadear no me gusta, ¿eh? Pero es que es un asco juego que te cagas. Ya, pero hay un juego que está muy bien. ¡Ah! Te esquivé. Mira, que le queda muy poco. Forza, ves subiendo para aquí, anda. A darle. Ya casi lo tienes. Y esta vez que no te lo maten, ¿eh? Venga, ven, ven, ven. Ven, que ya está. Forza. Pues lo que pone ahí, Calamba, que para poner esa ese tipo de eso. Lo que pone ahí tal y como lo ves. A ver, que me consume maná. ¡No tengo maná esto, escoba! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Falta de maná! ¡Ay! ¡Un momento! Vale, dale, dale con el rayo. Ya vengo, dale con el rayo. Madre mía, claro, es que le han matado esta mañana, chicos. Esto toca hablarlo yo. Le han matado esta mañana en zona PvE. Le han matado al dragón. Y le han robado y... Le han robado todo, que encima iba todo murosillo Forza, que ni siquiera tenía el equipo bueno. Y se ha quedado sin escobas. La votación es para saber cómo va a estar el servidor. Si va a ser entre semana PvE, pero el PvP puede ser el fin de semana, o si es todos los días PvP, pero solo el fin de semana raideos. Que si es todos los días, ya sabéis que yo no voy a jugar aquí.
Exactamente. Vale, que pues no ahora lo va sepa. ganando la opción del PvP. Que ya, del PvE, perdón. ¿La escoba temeraria era nivel 30? No lo sé, date prisa porque ya se ha ido una vez. Dale al rayo, que creo que sí. Ya estoy dando. Porque se me ha ido Forza, una vez y ya Forza nivel 30. Te voy a dar Forza, díselo, que le voy a regalar la escoba de... Bueno. Te voy a regalar la escoba de Scarchal, Forza, para que veas, pero que no te la roben. Que no te la roben, por favor, Forza. ¿Y si la temeraria es a nivel 30? Sí, pero te voy a dar una Forza que es mejor que la otra que tenías. Esta vuela más rápido. El de Aaron la escoba. Pues le llevo dos para que tenga dos, por si acaso, como le van a volver pues, a matar. Venga, que me que estoy estoy llegando, es que me he funciones de quitado. que da gusto. Que me he quitado los de velocidad y me lo tengo que poner. Se está yendo otra vez, pavo este. Vamos a ver. Forza, ¿dónde estás? Vale, ahí. ¿Quién te pega? El Dragon, ya se ha ido dos veces. Pero dale al Town si que tiene... ya lo he dado, pero que igualmente se sigue yendo. Que tiene un tiempo. Forza, sal y sube. O sea, por mucho que le enchufes esto, es hasta que se vaya un tiempo. Sí, pero si le estás dando todo el rato, no se destamea, que lo hemos hecho más veces. Forza, sal aquí yo fuera, va, corre. No me que me matan a la majestad. Mátame, no me mata, me quedo sin maná más bien. Aquí, aquí. Arriba del todo. Joder, ¿dónde se me ha ido este muchacho? Hombre, viene. Vea, secretaria, que no cuenta el pánico, eso te despedimos. Dale ahí a la escoba. Equipese usted la escoba, vamos a ver. Mira, tenemos a la... ¿Y ese perdigón? ¿Qué hacéis? Me estoy poniendo nervios. No, pero es que estoy viendo... Estoy viendo misiles. Estoy viendo... Pero acabo de ver en tu streaming. Pues te podías haber ido un poco más alto, ¿no? Lo mismo llegamos y tocamos las nubes. ¿A qué huelen las nubes? Por favor. ¿Debajo del objeto te lo pone? Joder, es verdad. Claro, es que yo miro lo miro siempre arriba, que es cuando te sale el retiro. ¡Ah, Forza! De nivel 30, vale. ¡Está aquí, Forza! Ay, ahora se favor. Me ha bugueado lo de... Truen. ¡Truen! ¿Truen? ¡No, Truen, no! ¿Por qué le llamas así? No se llamaba Trueno. Sería Trueno 3, porque lleva 3 dragones ya. No ganamos para dragones. Madre mía. Ven, que te lo curo. Bájalo abajo, Forza. Truen. Encima no la ha puesto ni con mayúscula, Joder, esta armadura me hace el culo gordo, tía. Es que igual tienes que hacer ejercicio. Se me está poniendo el culo como una pandereta. ¿Dónde estás, Forza? Nada. Gracias, no. Son 15 pociones de maná lo que nos debes. Pero de las buenas, ¿eh? Sí. De las de... ¿Dónde está tu dragón? ¿Dragón? O sea, Forza, ponle que te siga. ¿Quién es? Ay, verdad, era el que tenía dragón. Cierto. Pues el que tameé yo el otro día me parece que era 31, ¿no? Forza, dale de comer, que no se te olvide. Y ten cuidadito, por favor, no te metas en líos. 3 dragones. Te voy a poner una tumba para tus dragones, Estás sacrificando demasiados. Forza, ¿por qué vas descalzo, Forza? Forza, ¿por qué vas con los quesos al aire? Que está el suelo muy frío. Me está dando penilla y todo. Dale de comer al bicho. Estaba viendo el techo, el tejado desde arriba, y lo estaba viendo como en el cementerio. Estaba viendo como si estuviera sin mejorar el tejado de mármol. Mira que la diferencia. La diferencia es considerable. Vale.
Que me he quedado sin maná, tú. Vale, vamos a ver. Vamos a pensar. Porque ahora hay que ir a por Skarchal ya, porque a subir de nivel y a por Skarchal. Mira, una se rellena la vida y la otra se rellena el maná. Somos unas. Luego te doy lingotes. Que no me des nada. Guárdalo, guárdalo tú para ti, Forza. Esperar que activo lo de los regalos. A ver cuántos hay, ¿eh? Os digo los que hay porque no lo he activado hoy. Se me ha olvidado. Empezar a reunir. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar vacío? Si ayer no se repartieron todos. 15 regalazos que hay hoy. 15 vamos a repartir, ¿eh? Los cofres del Team Fight Tastis. Team Fight Tastis, ¿vale? 15. 15 cofres para repartir ahora cuando terminemos, ¿eh? Y lo mismo. Como ya nos tenemos que ir a farmear y eso ya es un rollo, vamos a hablar de lo que vamos a hacer el jueves. Por lo mismo de siempre. A Ya ver. repartí los regalos, los estoy repartiendo y nos vamos a ir a raidear de susto a la Piki, que casi llega. Afiliado, está jugando ahí la Piki, ¿vale? Y le vamos a dar un susto que te cagas. A ver a quién le ha tocado, a quién le ha tocado. A todos esos 15 cofres, creo que los ha repartido todos, ¿no? Mira, Calamba, te ha tocado cofre. Ha Vale, repetido si no siete. se ha repartido es porque lo mismo lo hace así Twitch, porque no los quiere repartir todo el tirón. Como se quedan acumulados ahí, para el siguiente directo los repartimos y ya está, chicos. Todos esos cofres han tocado. Que para el próximo directo, eso, y nos vamos a ir a raidear a la Piki, ¿vale? Porque ya queda mañana, no hay directo porque tengo dentista, pero subiré capítulos, ¿vale? Que tengo capítulos ahí preparados para YouTube. Quien no eso, pues que se suscriba a YouTube, que estoy subiendo vídeos todos los días, chicos. Nos vamos a ir a ver a la Super Piki. Despídete, Majestad, por favor. Con besos de amor Espérate. verdadero y ¿Cu eso. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que hagamos directo de este juego? El jueves. El jueves. Vale, pues hasta el jueves. Ya está. ¡Pedazo de despedida! Oye, Forza ha dado las gracias. ¿Ha dado las gracias, Forza? Joder, que me quedo en estado de shock con la despedida de ella. Ha sido tan. Lo sé. Sí, demasiado bonita. Casi lloro. Es. Contrólatelo, contrólatelo, sí. Lo estoy intentando, pero es que no lo puedo soportar. Ha sido tan íntima. Ahí van los besos de amor verdadero. Yo por lo menos soy más agradable que la majestad. La majestad no es tan agradable, ¿vale? nos vamos a ver a la Super Piki, ¿vale? Quiero que la deis follow porque es una Me ha tía emocionado, súper lo guay. La sé. quiero mucho y es muy maja. Y a ver si llega afiliado. Que me parece que le faltaba uno o dos seguidores, ¿vale? Así que vamos a darle un susto de muerte y ahí que nos vemos ahora, ¿vale, chicos? Apuntaros ahí a la raid, Gracias, ¿vale? Calamba. Que nos vemos. Un beso para la majestad. Apuntaros ahí a la raid de la Piki y le damos un susto de muerte que te cagas, ¿vale? Y que mañana no nos vemos, pero nos vemos pasado. Y ya os lo recompensaré Sí, también es este. mío. Que vamos para allá, chicos. Un besito y adiós. ¿A qué está jugando?